Tú ya sabes, soy tu soldado, siempre te ha triunfado, no puede luchar. contigo siempre y hasta que muera, una bandera ideal. Y ideal, porque mi la sangre da. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Sacristía de la Vendée en este 4 de noviembre, día de San Carlos Borromeo. Quería comenzar este programa leyendo algunos fragmentos, así mientras va uniéndose la gente, haciendo un poquito de tiempo, eh, escritos por el Papa Benedicto XVI, día 10 de marzo del 2009, una carta... Que por lo menos cuando yo la leí la primera vez me, me causó una impresión bastante profunda. Poner un poco el contexto: el Papa acababa de, de decretar el levantamiento de la excomunión a, eh, los, a los obispos que fueron ordenados por Monseñor Marcel Lefebvre, y el resultado fue un ataque furibundo desde, bueno, desde todos los sectores y, e incluso desde sectores eclesiales. Hacia el Papa, sacando la excusa de uno de los obispos, el, el Monseñor Williamson, eh, bueno, pues por este tema de que si eh, negaba el Holocausto, y entonces, a partir de ahí, pues, eh, como el Papa es alemán, pues entonces empezó a llegar a decir, incluso, incluso desde ambientes eclesiásticos, que Benedicto XVI, poco más o menos que era un nazi. ¿no? Fueron un, unos momentos muy desagradables donde los ataques venían por todas partes, uno incluso si quiere puede buscar la hemeroteca de esas fechas, estamos hablando, insisto, de eh, marzo de, 2010, de 2009, y, y vemos como pocos obispos, al menos por lo que yo vi en su momento, salieron incluso a defender al Papa. El Papa escribía una, una carta. Eh, la titula Carta de su Santidad Benedicto XVI a los obispos de la Iglesia Católica sobre la remisión de la excomunión de los cuatro obispos consagrados por el arzobispo Lefebvre. Y bueno, pues explica un poco eh, el contenido de esta decisión, que vamos, no era, no era nada es demasiado difícil de entender. O sea, después de muchos años, después de, un momento, de, de una situación prácticamente de paralización en las relaciones entre eh, la Santa Sede y la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, pues el Papa vio a bien, tuvo a bien este, tener este gesto de misericordia, que lo es, precisamente, y dice él, para, pues para descargar la conciencia que pudiera tener, porque lógicamente pues son eh, sacerdotes, obispos, fieles a la Iglesia Católica, muy fieles, que, hombre, el hecho de, de haber sido excomulgados, pues sin duda alguna, pues les podía. Eh, supondría un, un problema, una, una situación desagradable al menos. Y bueno, el Papa hace ese gesto. Y entonces dice lo siguiente. Dice, por ejemplo, en el marco de la carta, si el compromiso laborioso por la fe, por la esperanza y el amor en el mundo es en estos momentos y de modos diversos siempre la auténtica prioridad para la Iglesia, entonces también forman parte de ella las reconciliaciones pequeñas y medianas. Que el humilde gesto de una mano tendida haya dado lugar a un revuelo tan grande, eh, convirtiéndose precisamente así en, el, en lo contrario de una reconciliación, es un hecho del que debemos tomar nota. Este tomar nota a mí me, me llamó mucho la, la atención. ¿no? Debemos tomar nota. El Papa había manifestado que él no se había enterado del revuelo y que eh, tuvo que salir al paso quizá incluso con retraso. Estas cosas que pasan a veces, ¿no? Tampoco el Papa puede estar mirando internet y leyendo todos los periódicos. Tenemos que tomar nota. Eh, continúa explicando eh, su decisión y hace una... Una pequeña, no sé, una, una afirmación también terrible para pensar cómo tenía que estar el corazón del Papa en ese momento. A veces se tiene la impresión de que nuestra sociedad tenga necesidad de un grupo al menos con el cual no tener tolerancia alguna, contra el cual pueda tranquilamente arremeter con odio. Y si alguno intenta acercársele, en este caso el Papa, también él pierde el derecho a la tolerancia y puede también ser tratado con odio sin temor ni reservas. Claro, cuando el Papa aquí habla de la, de, de la sociedad, no está hablando de la sociedad general solo, está hablando también de la Iglesia, porque al Papa se le atacó con odio y con saña también desde la iglesia, y no hubo una eh, digamos un, una fila larga de obispos, como recientemente, cuando, eh, por ejemplo, monseñor eh, Viganó pues hizo un, unas declaraciones serias y, y graves contra el Papa Francisco. Eh, donde salieron los obispos del mundo corriendo a defender al Papa. Aquí en este caso no pasó. El Papa se quedó totalmente solo y tuvo que sacar esta carta. Terrible. Comento esto porque, claro, hemos tenido un cambio de pontificado y, y las cosas han sido distintas. Hemos visto, y esto es una cosa que lo vemos cualquiera, que estos mismos que se permitían incluso llamar nazi al Papa Benito XVI, porque se ha hecho, se ha hecho y se hacía, por supuesto, en privado. Todas partes. Yo he estado en reuniones donde lo he escuchado. Pero además en público incluso. O al menos se toleraba y no pasaba nada. Si se decían barbaridades, si se hacía... Bueno, recordemos que el Papa Benedicto XVI mandó por medio de la Congregación del Culto Divino que se cambiaran las palabras de la consagración en la misa y se pusieran a un texto castellano conforme al texto latino original. ¿Cuántos años pasaron hasta que los obispos españoles hicieron caso? ¿Cuántos años pasaron? Que resulta que ahora mismo no hay ningún obispo de España, creo yo, que diga, bueno, pues mira, si el Papa ha dicho, yo qué sé, pues esto, tema de, eh, de tradiciones custodes que hablábamos el otro día. No había ningún obispo que dice, bueno, pues vamos a esperar unos 10 años ¿eh? para aplicar tradiciones custodes, porque total, qué más da, ¿no? Si, si tardamos, yo creo, por más de 10 años en cambiar los misales para una cosa que podía haberse hecho hasta con una etiqueta que incluso se podía haber decretado porque los sacerdotes no somos tan tontos como para no poder recordar una frase de la consagración, se podía haber hecho sin necesidad de cambiar todo el misal con un pequeño decreto, como se ha hecho otras veces en la iglesia, no pasa nada. No pasa nada. Continúa el cambio, por ejemplo, de San José introducido en las plegarias que lo puso Benito XVI, se cambió y no se tuvieron que hacer misales nuevos. Entonces, ¿por qué ahí no? Ahí en ese caso los obispos dijeron, "Aquí no hay prisa, ahora corriendo. Hay un cambio en la iglesia, ¿no? Ahora resulta que si uno hace la más mínima crítica a alguna de las cosas que hacen los que mandan, entonces eh, eh, pues tenemos un problema. Y recordemos eh, lo que poníamos al inicio de la publicidad que hicimos de, este, de esta temporada, ¿no? una frase final de Padre Gabriel Calvo Zarraute, que lo tendremos ahora en un minuto. ¿no? Eh, una cosa es sentir con la iglesia, que es lo que han hecho los santos siempre, y otra cosa es sentir con los que tienen el poder en la iglesia. Lo digo porque he leído estos días un, un artículo que me ha hecho recordar cosas, ¿no? En, en un diario poco recomendable, eldiario.es, un artículo de un señor que se llama Jesús Bastante, eh, bueno, periodista, por así decirlo, eh, especializado en iglesia, donde eh, titula, el titular es el siguiente, casi, puesto entre paréntesis, no lo voy a poner porque no quiero ni que lo buscan, conviene no dar lectura. Eh, digamos visitas a este tipo de cosas casi todos los enemigos del Papa Francisco unen sus fuerzas para atacarlo en un libro se hace mención de un libro eh, publicado en Estados Unidos que traducido el título vendría a ser de la paz de Benedicto a la guerra de Francisco y es un libro que simplemente es una recopilación de artículos que se han hecho acerca del motu propio tradiciones custodes y el texto es más explícito efectivamente el papa Benedicto lo que quiso es tener paz y el papa Francisco ha declarado abiertamente, lo decíamos el otro día, y es que cualquiera que lo quiera negar, pues no sé, o, o es tonto, o nos toma por tontos, ha declarado la guerra a la misa tradicional y no pasa nada, quiero decir que lo ha hecho y ya está, a algunos nos parecerá mal, a otros les parecerá bien, pero es un hecho. De la paz de Francisco a la guerra de Francisco, no es un ataque, es simplemente respuestas de católicos como que pueden dar su opinión desde cardenales, a obispos, sacerdotes, religiosos, laicos que han hecho a mí pues no me han llamado, si me hubieran llamado a lo mejor hubiéramos publicado alguna cosa, ¿no? Porque algo hay que decir y no pasa nada por decir las cosas y no se tiene por qué tratar de un ataque. Entonces, eh, resulta que este señor se permite el lujo de etiquetar como enemigos del Papa a todos los que han escrito aquí. Aquí está, eh, a ver, el cardenal Burke, el cardenal Sará, el cardenal Müller, el cardenal Zen. El cardenal Zen, que es, que es un auténtico defensor de la, de la iglesia en China ¿no? y que está hablando con tanta valencia, eh, valentía. El cardenal Bramiller, por ejemplo, recordemos, no uno de los que quedan de, también, pues, es un viejito venerable, o sea, a mí me, me da devoción encontrarme en el Vaticano cada vez que, que bajaba la, a, a la sacristía eh, a cantar las vísperas, por ejemplo. Eh, y también habla de eh, los españoles contrarios a Bergoglio que están representados por el escritor Juan Manuel de Prada. O sea, son, estos son enemigos del Papa. Por el hecho de que dan libremente su opinión sobre un tema, sobre el que yo creo que se puede opinar, no hay ningún problema. Son enemigos del Papa. bueno Y claro, uno dirá, hombre, este señor siempre estará con el Papa. No, este y su medio de comunicación, de cuyo nombre pues, hay que darlo, tampoco pasa nada, se llama Religión Digital, precisamente ha sido de los medios que han atacado con más saña al Papa Benedicto XVI y a muchos obispos actualmente. El último, por ejemplo, ha sido un, un artículo publicado por el, el otro, estos es son una pareja, no Jesús Bastante y José Manuel Vidal, un artículo que decía Sebastián Chico y Gerardo Nieves, dos obispos compadrinos en la casta, en la casta clerical, un término bueno, que suena muy podemita precisamente, ¿no? atacando, como ya lo han hecho en otra ocasión, a don Sebastián Chico, recién nombrado obispo de Jaén. Que para ellos eh, no hay ningún problema, porque hay que atacarle. Este sería, entiendo yo, uno de los enemigos, enemigos de Francisco. Eh, cosas que puede decir por aquí, por ejemplo, este señor. Eh, el hasta dice, dice José Manuel Vidal. El hasta ahora auxiliar de Cartagena, Murcia, Sebastián Chico, era el típico sacerdote carrerista que fue subiendo en el escalafón hasta convertirse en rector del seminario y desde ahí fue cooptado por el anterior nuncio Renzo Fratini para la mitra episcopal. Y eso que todos sus compañeros curan sabían que don Sebastián era muy conservador, ideológicamente próximo a Vox y por tanto nada proclive a las reformas del Papa Francisco. Un enemigo, un enemigo del Papa Francisco. Claro, uno dirá, hombre, a estos señores eh, que opinan tan alegremente atacando, haciendo campañas como las han hecho. Pueden leer un artículo mío en mi blog, en Infocatólica, se llama Religión Digital de Lenda Est. ¿Eh? Y hago, pongo, documentando casos de ataques, por ejemplo, al, al Obispo de Cádiz, que motivó una nota de los obispos de Andalucía defendiendo al Obispo de Cádiz, pero contra el periódico El Mundo, cuando en realidad el que escribía en el periódico El Mundo era José Manuel Vidal. También ataques a Rey Pla, ataques a Don Javier Martínez, Obispo de Granada ataques eh, que ha habido a don Demetrio Fernández. ¿eh? Todos los obispos que no les gusta se les puede atacar. Bueno, pues oye, resulta que esto de religión digital los jueves, justo hasta ahora, hacen también un vídeo. Nosotros siempre les ganamos por goleada, suele recordar Juanjo eh, Romero siempre. Y, ¿Y qué cosas? El otro día tuvieron a don Vicente, el antiguo obispo y obispo emérito de Zaragoza. Hombre, nosotros aquí estamos invitando a que vengan los obispos que quieran. Hemos hecho invitaciones públicas. He invitado públicamente a Monseñor Munilla, por ejemplo, a que venga. A que aquí no va a venir ningún obispo español. Porque nosotros somos, parece ser, enemigos del Papa. ¿Eh? Porque nosotros, resulta que con nosotros no se puede tener tolerancia, no se puede tener misericordia. Mire usted, yo, estamos un poco hartos ya de esto, ¿no? De este juego que se traen algunos. Estos señores, Vidal y bastante, pues, en fin, todos sabemos las prácticas que tienen, lo pueden leer en mi artículo si quieren, Religión Digital de Lenda Est, búsquenlo así en, en, en Google y les saldrá. Y resulta que los obispos con ellos tienen todo tipo de simpatías, ¿eh? les conceden entrevistas, les permiten tener sus textos en sus páginas, etc. ¿eh? Pero a nosotros, en cambio, nos niegan el pan y la sal porque hablamos con libertad y entonces nos convertimos en enemigos del Papa Francisco. Bueno, pues mire usted, eh, no, nosotros no vamos a jugar ese juego, seguiremos diciendo la verdad... Y en fin, pues expuestos a, a que se nos diga lo que, lo que quieran. Pero preferimos no estar en el bando de los que mmm, se ponen de una, en una postura o en otra en función de quién mande. Nosotros estamos siempre con la Iglesia y siempre con Jesucristo. Y bueno, y todos los que están aquí eh, creo que, que vienen precisamente por eso. Les doy a todos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar un día más. Y, y nada, vamos a, a tener un programa hoy en el que vamos a hablar. Pues ahora el padre Gabriel Carbo Zarraute nos hablará de su sección de historia, el padre eh, José María Pérez Chávez sobre eh, cine, y luego eh, tendremos una, una entrevista eh, al doctor Emilio Chubieco, especialista en, en geografía y en medio ambiente, y luego nuestra tertulia sobre los novísimos y los mártires de la persecución española de la guerra eh, la guerra civil y anterior, o sea, la persecución comunista en los años, que se prolongó durante todos los años 30, del que ya nos ha empezado a hablar alguna vez el padre Gabriel y sabe tantísimo. Entonces ahora sin más vamos a pasar ya a la sección del padre Gabriel dándole la bienvenida. Muy buenas tardes, padre Gabriel, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, querido padre Francisco, y muy bienvenidos a todos nuestros seguidores. Continuamos en nuestra sección del pasado que no pasa eh, y seguimos desgranando esta historia apasionante que es muy compleja, yo lo comprendo, y como es tan compleja se presta a tantas simplificaciones, a tantas generalizaciones y por lo tanto a, tan, a, un, a un número muy grande de, de errores, porque es un periodo tan complejo, tan intenso, que hay que hilar muy fino para comprender tanto los acontecimientos que se sucedieron como los personajes que los protagonizaron, sus intenciones, la cronología y las ideas que estaban al final detrás de, de todos esos eh, personajes. Que, que pusieron en práctica. Bien, vamos a rebobinar para ubicarnos. Nos quedamos la semana pasada en la expulsión eh, de los obispos. La Segunda República expulsa a dos obispos, al obispo Mateo Mújica, obispo de Vitoria, vasco, carlista, carlista eh, y al primado de España, a, al cardenal Segura, de Toledo. Primado de, Primado de España. Bien, recordemos, 14 de abril de 1931 llega al poder la Segunda República en España, no porque gane las elecciones, sino porque el bando monárquico huye en desbandada con el rey a la cabeza. Los monárquicos habían sacado tres veces más, habían sacado el triple de votos que los republicanos. Y no dejaremos de insistir en esto porque no se dejará nunca de repetir suficientemente. Fueron elecciones municipales para elegir concejales y para elegir alcaldes. No eran elecciones eh, nacionales para constituir un nuevo gobierno con presidente, con ministros y mucho menos eran unas elecciones en las que se fuera a decidir la forma del Estado, eh, monarquía parlamentaria, eh, república presidencialista. Etcétera. Bien, retengan esta, esta, esta fecha. 14 de abril 1931, llegada al poder de la Segunda República. El siguiente paso es ya el primer ataque declarado a la Iglesia Católica. Hablamos también de él. Hay que traerlo otra vez para ver toda la secuencia de hechos. Toda la secuencia. 11 de mayo, no hace un mes, no ha llegado al mes de la llegada al poder de los políticos de la Segunda República, que muchos de ellos eran antiguos monárquicos, no hay que olvidar, ni Ceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República, había sido monárquico prácticamente hasta, hasta el día antes o hasta la noche anterior de la proclamación de la República y como él como otros tantos. Bien, pues el 11 de mayo, sin que llegue el mes de la proclamación de la República, ya comienza el incendio y saqueo de cientos de iglesias, de conventos, de bibliotecas, de colegios de la iglesia, residencias, dispensarios médicos, por toda la geografía española. Por ejemplo, hace poco que estuve hablando con, con amigos de, de Málaga y de Palencia, el obispo Manuel González, que en, en esa época era obispo de Málaga, tuvo que huir del Palacio Episcopal con las monjas las monjitas que estaban con él acompañándole, que eran hermanas de la cruz, por cierto, tuvo que huir porque quemaron el palacio episcopal con ellos dentro, quemaron el palacio episcopal con ellos dentro, el palacio episcopal que estaba repleto de obras de arte, empezando por el artesonado que estaba labrado y se perdió todas aquellas joyas históricas y culturales y artísticas, insisto, porque como la izquierda siempre se autoproclama la salvaguarda e impulsora de la cultura, bueno, pues no es, todo no es más que un montón de patrañas y de mentiras, de falacias, que es lo único que entiende la izquierda, la propaganda a través de la mentira. Ya lo dijo Lenin, ya lo dijo Lenin en el segundo Congreso del Partido Comunista, contra los cuerpos, la violencia, contra las almas, la mentira. Muy importante, contra los cuerpos, la violencia, contra las almas, la mentira. Y la violencia no... No tiene por qué ser violencia física, hay muchos modos de ejercer la violencia. El padre Francisco se refería a esos ataques violentos que dedicaron a Benedicto XVI. Eh, hay muchos modos de ejercer la violencia, no es solamente la violencia física, hay una violencia también verbal. Y también se puede hablar de una violencia arbitraria, en el sentido que hacen muchos funcionarios eclesiásticos que instrumentalizan el Código de Derecho Canónico eh, para amenazarte con una pena canónica por una letra en un artículo. Eh, y se sirven de la ley de la iglesia o de lo que haga falta con tal de machacar eh, al que ellos consideran disidente, al que ellos consideran disidente muy bien como decía el padre Francisco. Nosotros somos católicos y estamos con lo que siempre el catolicismo profesó y como la fe no depende del papa, repito, la fe no depende del papa, ni del papa Francisco ni de ningún papa, la fe no depende de los pastores, la fe no depende de los pastores. Esto hay que tenerlo muy claro también. La fe no depende de los pastores. Los pastores no tienen ningún tipo de autoridad para determinar qué es católico y qué no es católico. Esto es muy importante. Pero volvamos a nuestro estudio. 11, 12, 13, 14 de mayo, cientos de templos y edificios religiosos son saqueados y quemados en toda España. Seguimos avanzando. El 17 de mayo, o sea, tres días solo, solamente tres días después de finalizar esa quema de cientos de edificios religiosos, el 17 de mayo, tres días después, el gobierno de la República, motu propio, sin ningún motivo que pudieran alegar, no había hecho ningún desmán ni ninguna declaración eh, pública expulsa al, al obispo Mateo Mújica, al obispo de Vitoria. Ya está. Ya está. El motivo, pues ya lo apuntamos la semana anterior, eh, sus profundas convicciones carlistas y el proceder de familia carlista y la fuerza del carlismo tanto en Navarra, especialmente en Navarra, también en Cataluña, hubo mucho, mucho carlismo en Cataluña, aunque luego eh, los separatistas catalanes y la iglesia, los obispos y los sacerdotes y religiosos separatistas catalanes eh, intenten ocultar todo esto. Bien. Pues se intenta neutralizar y lanzar como un aviso a navegantes, como una especie de, de amenaza al carlismo, de que la República está dispuesta a hacerles frente y que no le tiembla el pulso, incluso de, de, de expulsar fuera del país a un obispo sin ningún tipo de, de motivo. 17 de mayo, expulsión del obispo Mateo Mújica. Bien, luego se llevaron muchas sorpresas los eh, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, separatistas, todos los componentes del Frente Popular, que ya dedicaremos otra entrega a explicar cada uno de estos componentes del Frente Popular, porque ofrece mucha luz, ofrece mucha luz acerca de la ideología que compartían, también de todos los elementos y puntos por los que estaban enfrentados, no es sorprendente, a nuestros seguidores que no son españoles que las propias izquierdas se asesinaran, se mataran a mansalva entre ellos en la propia guerra. Bien, 17 de mayo, expulsión del obispo Mateo Mujica para neutralizar el carlismo. Cuando empieza la guerra, el 18 de julio, eh, se dieron cita en, en Navarra miles de voluntarios carlistas. Julio Aróstegui, que es el gran historiador del carlismo contemporáneo, Después de toda la documentación consultada, después de todas las investigaciones, los archivos, después de toda la recopilación de material que hace, calcula en más de 60.000, más de 60.000 los voluntarios carlistas que, bajo el trilema Dios, patria y rey, Dios, patria y rey, el trilema de los carlistas, se puede ampliar Dios, patria, fueros, rey, eh, lucharon en la guerra contra el comunismo ateo, contra el socialismo, aunque ahí ya no había diferencia entre el comunismo y el socialismo. Bien, 17 de mayo, expulsión del obispo Mateo Mújica. Mes siguiente, mes de junio de 1931. 14, 14 de junio. No había pasado tampoco ni siquiera un mes de la expulsión del obispo Mateo Mújica. El cardenal segura... Arzobispo de Toledo, primado de España. Como decían nuestros seguidores la semana anterior, en aquel entonces no había conferencia episcopal española, en lo que existía la conferencia de metropolitanos, que se parecía eh, a la conferencia episcopal la española actual a lo que se parece un huevo a una lechuga o un semáforo a un libro. Exacto. Bien, pues el presidente de la conferencia de metropolitanos. Eh, era el arzobispo primado de Toledo, por ser la sede primada de la Iglesia Española. Y ese cargo era vitalicio, no es como ahora que se vota cada tres, tres años, creo, creo que es, si, no, si no recuerdo. Bien, es decir, lo que quiero decir con todo esto, lo que quiero remarcar es que el cardenal Segura, arzobispo de Toledo, primado de España, era la cabeza de la Iglesia Española. Era el, el personaje más importante de la Iglesia Española. ¿Qué pasó, padre? Te... Nosotros te vemos. ¿Me veis? Espérate, que sí, no sí, sí, perfectamente. Ahora. Eso es. Bien. Como les, de... Como les decía, era el personaje, la cabeza jerárquica de la Iglesia española. Que la Iglesia, ex... perdón, que la Segunda República expulsara al Cardenal Segura era algo, aparte de inaudito, extremadamente grave. ¿Por qué se expulsa al Cardenal Segura? Bueno, aquí, como evidentemente era mucho más importante el Cardenal Segura como cabeza de la eh, Iglesia Española que el simple Obispo de Vitoria, tuvieron que buscar algún tipo de motivo las autoridades republicanas. Y fue eh, una carta pastoral que escribe el Cardenal, pues agradeciendo, agradeciendo lo que la monarquía eh, como institución había hecho por la religión católica y por la Iglesia en España. Esa carta pastoral estaba fechada el 1 de mayo, el 1 de mayo de 1931. Y bueno, no piensen que la carta era una apología eh, monárquica, simplemente había una frase, una frase, una frase, solamente una frase. Las, la Segunda República se agarró a una frase para buscar una motivación con la cual expulsar al obispo, al cardenal segura, y la frase... Era simplemente pues, un agradecimiento a Alfonso XIII. Literal, dice la carta del cardenal Segura, que supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores. Que supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores. No había ningún tipo de, de ataque a la Segunda República, pero tenían que buscar alguna excusa para expulsarle de España. Todo, hay que decirlo, no, no era la verdad, eh, Cardenal Segura era un rendido, un rendido admirador de Alfonso XIII, que no era un rey demasiado católico, ni mucho menos, por desgracia, no, ni tampoco era en su conducta y su vida personal ningún modelo de, de, de catolicismo. Pero bueno, al fin y al cabo, eh, peor es lo que, lo que tuvimos después con su nieto y con su bisnieto, no estamos ni mucho menos, <laughs> en mucho mejor. Pero bueno, yo quiero pensar que Alfonso XIII se habrá salvado y habrá ido al cielo por consagrar España al corazón de Jesús el 19 de junio de 1923 en el, en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, en Madrid. Bien, la expulsión del cardenal segura es fulminante, fulminante. Otra cuestión es, que lo trataremos en, otros, en otras entregas, otros capítulos, Padre Francisco, otra cuestión es la relación de los obispos con el poder político en España antes de la llegada de la Segunda República, porque fueron extremadamente aduladores con el poder político. Bien, estas cosas no, no son nuevas ni son actuales. Eh, y es, es, también esos, um, esas alabanzas o ese agradecimiento del cardenal Segura hacia la monarquía alfonsina, hacia Alfonso XIII, hacia su padre Alfonso XII, su abuela Isabel eh, II. Creo que también eh, desde el punto de vista histórico, desde el mayor rigor historiográfico, eh, eran excesivamente exagerados, eran ditirámbicos. Luego hoy, que además no, nos, nos sirvió eso para lo mismo que nos va a servir ahora. Nada. Esa, esa alabanza precisamente, esa adulación a los poderes y al sistema establecido, nos sirvió entonces lo mismo que, ¿no? Me parece a mí. Toma nota, Padre Francisco, hoy estamos a 4 de noviembre de 2021. El día que fallezca el rey Juan Carlos I, no quiero imaginarme eh, la, el coro de alabanzas de los funcionarios eclesiásticos hacia un monarca que ha sido el que ha pilotado la descristianización de España, junto con tantos y tantos funcionarios eclesiásticos de la conferencia episcopal que trajeron esta democracia agnóstica y esta democracia que es la que ha traído el aborto, la eutanasia, el divorcio el mal llamado matrimonio homosexual eh, y tantas otras cosas, pero eso sí Ellos han llenado los bolsillos con la X de la declaración de la renta. Dios os juzgará. Dios os juzgará. Dios os juzgará. Bueno, hemos pedido perdón por ellos. Pero unos programas, ¿no? Sí, pero eso no quita que los juzgue Yo te pego un tiro a ti, le pido perdón a tus padres, pero me tendrán que juzgar para el Francisco. Es que si no... Eh, eh, pero bueno, terminamos. 14 de junio, la Guardia Civil, pues, detiene al Cardenal Segura. El Cardenal Segura se encontraba entonces en Guadalajara, porque en esa época, hasta 1953, con el concordato de Franco con Pío XII, un concordato modélico, por cierto, eh, que hizo que eh, el Papa Pío XII le eh, otorgara al caudillo, al generalísimo Franco, el título de la Orden de Cristo el título de la Orden de Cristo, que es la máxima distinción vaticana para un fiel laico, para un seglar, para un civil, la máxima distinción vaticana. Lo digo también por los funcionarios eclesiásticos que no fueron capaces de hacer, ni de decir, ni pronunciar una sola palabra cuando profanaron la tumba de Franco, que fue el que salvó a la Iglesia Católica del exterminio de la izquierda, con la que también se quieren llevar siempre los funcionarios eclesiásticos, y el que entregó la educación de España a la Iglesia para que la Iglesia recatolizara España durante los 40 años del régimen de Franco. Esto es historia pura y dura. Algunos piensan que saben mucho derecho canónico, sabrán mucho derecho canónico, pero de historia no tienen ni la más remota idea y fe tampoco tienen porque lo demuestran continuamente. Pero bueno, sigamos, a ver si terminamos ya. Guadalajara, estaba allí de visita pastoral el cardenal segura. Le detienen la Guardia Civil, le internan en un convento de Padres Paules para que pase allí la noche y dos días después el gobierno exige que la máxima cabeza, el mayor representante de la Iglesia española, abandone inmediatamente la nación. Y eso fue lo que se hizo. Se expulsó al máximo dirigente, a la cabeza jerárquica, por decirlo de alguna forma, de la iglesia española. Luego, la república que ha llegado el 14 de abril, al poco de llegar, no llega el mes, ya están incendiándose cientos de templos y de edificios de la iglesia. El gobierno no hace absolutamente nada para detener los disturbios, absolutamente nada, y ordena a las fuerzas de orden público, a la Guardia Civil, que no haga nada a los que están quemando los templos y los edificios de la Iglesia, que no, que no, que ni siquiera les quite las eh, las teas eh, con la gasolina y, y las antorchas. Eh, eso es el 11, 12, 13, 14. El 17 de mayo está expulsando a un obispo simplemente porque sus ideas políticas y sus ideas religiosas eh, están en el carlismo, porque además son inseparables. La religión eh, es inseparable en el carlismo de los postulados políticos, o mejor dicho, los postulados políticos de la ideología carlista devienen de la concepción de religiosa que tienen de todo lo humano. Bien, y eso es el 17 de mayo y no llega un mes después, 14 de junio, expulsan a la cabeza de la Iglesia española simplemente porque había escrito una carta agradeciendo a la monarquía lo que había hecho por la fe católica. Estos son los de la libertad de expresión, estos son los de la democracia. Muy bien, pues muchísimas gracias, padre Gabriel. Eh, vamos a seguir hablando de este mismo tema, un tema parecido al menos, en una parte de la tertulia que tendremos luego, hablando sobre... Sobre esta próxima conmemoración de los mártires, precisamente, que empiezan en esta época. Primero fue, como se ha llamado, el martirio de lo sagrado, que estabas comentando, ¿no? con, la, con la destrucción de templos, y luego empezaron directamente ya con las, con las personas y, y multitud de sacerdotes religiosos y laicos que fueron, fueron asesinados por la fe. Nos vemos luego entonces. Muchas gracias. Bueno, y hoy el Pater Góngora tiene una, un asunto pastoral eh, con sus nuevas ocupaciones y no va a poder estar con nosotros con su sección echando las redes, así que vamos a pasar ya a la siguiente, que es la, la sección de, del Pater José María, ¿no? Pater JM, eh, sobre el cine cristiano, a ver qué película nos trae hoy. Muy buenas tardes, Pater, a ver que lo pongo así mejor. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, sí, que ya son las nueve y media y está bien oscuro. A ver, vamos a poner aquí estas. ¿Qué tal? Cómo va, la, ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la semana? Padre Francisco, muy bien. Saludos a ti y a todos los que estén viendo ahora mismo el programa. Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué película nos trae hoy? Pues fíjate, a colación de la Festividad de los Mártires, que se celebrará el sábado, si Dios quiere, y para completar eh, bueno, la interesante sección del Padre Zarraute se me ha ocurrido que podríamos ver esta semana la película Cerca del Cielo. Cerca del Cielo es una película del año 1951 que en su momento pretendió ser, eh, digamos, la gran película sobre la persecución religiosa española. Y es que, a pesar de lo que piense la gente, el cine mal llamado franquista no se prodigó eh, en películas sobre la guerra civil ni sobre la persecución religiosa. De hecho se pueden contar bueno con los dedos de las manos. ¿eh? La, la guerra civil en sí se veía muchas veces pues como telón de fondo ello no obsta para que hubiese películas ¿no? que, que intentasen ensalzar el espíritu nacional pues eh, el crucero Baleares o bueno si no hubiera en alcázar en fin o el santuario no se rinde, pero sobre la persecución religiosa no había nada. Solamente en la película Raza aparece el martirio de unos religiosos y es una escena que dura escasos minutos. Por eso la Acción Católica Española, en los años 50, bueno, habiendo pasado ya eh, mucho tiempo desde el final de la guerra, ve que, que toda esa persecución religiosa, ese genocidio cristiano se está olvidando. Y entonces decide financiar por sus propios medios una película eh, esta cerca del cielo la idea era no solo recordar el, el genocidio cristiano sino potenciar la figura del obispo Anselmo Polanco porque bueno tenía mucho interés eh, en beatificarlo claro eh, entonces la película se rueda en principio sin ningún tipo de ayuda del estado eh, tantos así que tienen que contratar directores noveles, eh, incluso para interpretar al obispo, bueno, pues contratan a un sacerdote de aquella era famoso, el padre Venancio, que tenía programas de radio de espiritualidad, y es él el que hace del obispo Anselmo Polanco. En fin, y, y la película con estos, digamos, dos objetivos la beatificación de Anselmo Polanco y el recordatorio del genocidio cristiano, pues se lían la manta a la cabeza y, y la rueda. Y hay que decir que la película, por desgracia, no tuvo el éxito que se esperaba, sin embargo, es una gran película porque, aunque se centre solamente en, en la vida y martirio del obispo de Teruel, lo cierto es que describe muy bien el panorama que se vivía en, en la España previa a la guerra civil. Entonces, eh, bueno, pues aparece toda la infiltración marxista, eh, aparecen los agentes soviéticos que venían a España pues, para alentar a las masas contra eh, la Iglesia, eh, todas las pasquines que se hacían en su momento para denostar a, al clero, etc. ¿no? Y entonces se va viendo cómo progresivamente va aumentando ese odio irracional ante la Iglesia que en este caso se centra en, en el obispo Polanco. Y curiosamente la película, hemos dicho, que no tuvo el éxito que se esperaba, por tanto no fue al final la, la gran película sobre la persecución religiosa que se esperaba. Y de hecho, pues, digamos que ese tema quedó un poco en el olvido. Y bueno, ya no volví a ver ninguna más, a lo mejor alguna de la que yo no tenía constancia, pero... Después del año 51 no hubo ninguna sobre la persecución religiosa, sobre la guerra sí hubo alguna, aunque no tantas como se ruedan ahora, ¿eh? que lo, lo de ahora sí que es tremendo, que se ruedan muchísimas películas sobre la guerra y en aquella época no había tantas y, y, y sin embargo sobre la persecución religiosa no hubo esta solamente y la escena que hemos dicho de raza y ya no sería hasta tiempo después cuando ya en los años 2000 se estrenó encontrarás dragones que pretende ser otra vez una película sobre la persecución religiosa española y bueno a mí no me gusta tanto como esta cerca del cielo pero es verdad que que dio pie un poco levantó la espita de ese tema tabú y se volvieron a hacer algunas películas sobre la persecución religiosa y quizá como, la, la como... gran película así reciente la de un dios prohibido no que, exacto, que tele... no podemos dejar de recordarla porque nos inspira no precisamente la la banda sonora que utilizan esta canción del misionero que se llama que también hemos elegido nosotros como como himno de nuestro programa no así ah, eh, y es una, una gran película su también su sí pues es curioso no porque realmente a ver parece como si fuera un tema que como que no se quisiera remover no siendo eh, pues eso la gloria que supone para la iglesia tener los mártires y, y pero como a lo mejor precisamente en el mismo espíritu de reconciliación que, 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 pues que, inundó, que llevó el régimen y que la Iglesia lógicamente también buscó y favoreció. Era un poco como decir, bueno, pues no vamos a tocar tanto esta historia porque evidentemente casos como el de el, el Beato Polanco, que, que fue un martirio tan terrible, o algunos otros martirios que ahora precisamente con las causas de, de canonización se están conociendo, pues parece que puedan despertar precisamente esos rencores que no se querían, ¿no? También es un gesto, me parece a mí, ¿no? De, de, de parte de los mismos cristianos de decir, ¿no? Justo lo contrario que hoy se está haciendo a veces con las con estas asociaciones de, de memoria histórica que se llaman de andar removiendo en el sentido malo, ¿no? De buscar unas venganzas que dices, oye, pues mira, en su momento, precisamente, aquellos que habían ganado, porque, pues no las buscaron, ¿no? Me parece que también eso es importante, a pesar de que, que no por eso de, podemos dejar de valorar pues, una película como esta. Sí, absolutamente. De hecho, yo creo que ese, esa es la razón por la que no, no se potenció mucho ese cine, ni, ni insisto, ni el cine sobre la guerra civil, eh, que... que, que... No hay tanto, de hecho, si, si bueno, el que sea cinéfilo o el que haya visto muchas películas de la época verá que, que siempre era como la guerra civil, aparecía como telón de fondo, eran dramas generacionales, familias enfrentadas que se reconciliaban. pues Para la Raza, por ejemplo, va de eso, de dos tipos de familias que se enfrentan y se reconcilian, o El Frente de Madrid, que es una gran película también, rodada en el 39, poco después de terminar la guerra, y que también habla sobre la, la reconciliación entre españoles. ¿No? En fin, entonces yo creo que efectivamente el tema era ese: ¿no? que, que bueno, que querían pasar página, que no hubiese rencores, rencillas, y, y efectivamente la iglesia se sumó. Por eso, precisamente, creo yo que el Estado pues, no financió esta película cerca del cielo y fue la propia apropiación católica la que tuvo que, que encarar el, el dispendio, claro. Muy bien, pues muy interesante. Yo, igual que hice con la otra que estuve viendo, muy, muy graciosa, lo de los gitanillos sí. que decías que se, que se veían, ¿no? la, de, la de esta de la India, eh, pues intentaré a ver si la puedo encontrar por ahí para poderla ver. Me parece, me parece muy interesante. Pues padre, muchísimas gracias por la recomendación. Gracias a ti, padre Francisco. Bueno, pues nos, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo para ti y para todos los espectadores. De acuerdo, adiós. Uy, otra vez he vuelto a cortar el pater justo cuando se está despidiendo. Bueno, pues eh, tenemos esperando ya al doctor Emilio Chubieco. Lo que pasa es que no, no veo su cámara. No sé si, si nos está viendo, si la podrá encender. Eh, ahora sí. Pues entonces vamos a darle paso. Bueno, voy a, voy a introducir un poco esta entrevista. Yo sé que va a ser una entrevista complicada, ¿no? Y, y, pero yo tenía ganas de hacerlo, sobre todo porque eh, el doctor Emilio Chubieco me lo ha recomendado una, una gran amiga... Eh, no estoy seguro si he sido alumna suya, yo, yo creo que sí, eh, pero es un tema complicado, es un tema de actualidad porque es el tema, de, de, el tema del medio ambiente y, y él es un experto en este asunto, en concreto relacionado con la ética. Pero claro, yo ya, eh, bueno, pues eh, auguro que va a ser una entrevista difícil, difícil porque aquí tenemos posiciones muy enfrentadas, pero yo creo que en estos casos... Aunque nosotros pensemos cada uno lo que pensemos, hay que escuchar a los especialistas. Y yo en este tema no lo soy. Yo tengo muchas preguntas. Y, y bueno, ahora vamos a ver el currículo que tiene eh, el doctor Emilio Chubieco y es, y es impresionante. Por lo tanto, pues, están, vamos a hablar con un especialista en este tema. Incluso aunque haya cosas que, 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 con las que muchos no estemos de acuerdo, pero yo pido, por favor, que tengamos la mente abierta ¿no? para, para escuchar estas cosas. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Eh, a ver. Que lo pongamos bien. Doctor Emilio, ¿me, ¿me escucha bien, don Emilio? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Vale, pues entonces, genial. Bueno, pues entonces, yo tengo aquí porque eh, tengo el, el currículum impresionante ¿no? de la, en la Universidad de Alcalá, el Departamento de Geo, eh, Geología, Geografía y Medio Ambiente, y en concreto dentro de la Cátedra de, de Ética Ambiental ¿no? que tienen en la Universidad de Alcalá. Y el doctor Emilio Chubieco catedrático de geografía de la Universidad de Alcalá, director de esta cátedra de ética ambiental, dirige además el máster en tecnologías de la información geográfica. He visto varios de sus libros sobre este tema, ¿no? Sobre eh, mediciones, sobre todo el tema forestal, incendios, etcétera, muy interesante. Eh, bueno, y una cantidad de publicaciones, eh, pues eso, un poco apabullante, ¿no? Porque estamos hablando de, no sé cuántos, 33 libros, pone aquí, 389 artículos científicos. He estado leyendo alguno, así es lo que he podido entender también para prepararme porque es un tema complicado. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en la sacristía de la Vende. Muy bien, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues entonces, a ver, como decía... <coughs> Es una entrevista complicada porque yo lo quiero hacer al hilo, como sabe, de esta reunión que ha habido en, en Roma del G20, precursora de, creo que es, no me entero muy bien porque ya me pierdo entre siglas y organismos y esto de el asunto este el GOP, ¿no me parece que se llama? No, el grupo este de, de, la, de la ONU del tema del cambio climático y todo este tema, ¿no? Ha sido muy escandaloso por, o sea, publicado los medios de comunicación, porque pues saben que este tema ha sido dominante, se ha hablado muchísimo, pero a la vez, pues hemos visto y salían hasta vídeos eh, con la representación gráfica de la cantidad de aviones ¿no? que han llegado, todos los líderes mundiales, cientos de coches, en fin, un, una, una serie de comportamientos que son precisamente los que luego a la gente de a pie, desde estos eh, ámbitos políticos, se nos exige acabar con ellos en nombre de la ciencia, se dice. Y, hombre, pues los que hablan ahí no son científicos, pero hay que acudir a los científicos porque me parece que este es un tema serio. Entonces, eh, yo le quería, le quería, pues un poco, que me explicara sobre todo antes de empezar en la cátedra de ética ambiental, ¿no? porque quizá más que el, el aspecto científico que a lo mejor no podamos entender, sí nos interesa el aspecto ético. ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué, es, qué, es, ¿Qué perspectiva, porque yo sé que usted ha tratado también temas relacionados con la religión y el medio ambiente, en este punto de vista, qué perspectivas están trabajando, qué nos puede decir al respecto, sobre todo en el marco de, este, de esto que le comentaba? Sí, bueno. Eh... Mi trayectoria, digamos, como indicabas antes, está más relacionada con, la, con las ciencias ambientales, pero eh, hace ocho años eh, conseguí una financiación de una fundación privada para trabajar en algo que personalmente pues, tenía interés, la relación entre la, la ciencia y la religión, y en concreto entre la ciencia ambiental y la religión. Eh, a través de esa financiación pues, hemos podido desarrollar algunos trabajos para entender mejor las motivaciones que tienen las personas para eh, cuidar o no digamos el medio ambiente sus motivaciones personales los valores que están detrás de, de esos movimientos relacionados con la conservación ambiental las ideologías que también están detrás de ellas y en concreto bueno a partir sobre todo de la publicación de la encíclica de Papa Francisco pues en qué sentido las grandes religiones y particularmente el cristianismo, pues podía, se acercaba al medio ambiente, qué tipo de valores promovía, qué tradiciones cristianas están relacionadas con el ambiente y bueno pues toda una serie de iniciativas que eso ha dado lugar. En concreto pues hemos estado colaborando bastante con la diócesis de Madrid el que se creó una una comisión de ecología integral que viene funcionando desde hace algunos años y estamos intentando apoyar pues el conocimiento de estas cuestiones ambientales entre, entre pues, personas creyentes, ¿no? en distintas parroquias, eh, también hemos participado en algunas reuniones de formación de sacerdotes, de seminaristas, eh, en el fondo conocer un poquito más la tradición cristiana sobre esta cuestión, que es parte del magisterio del Papa actual, pero también de los papas anteriores, ya o sea, que no es un tema nuevo que haya tratado el magisterio de la Iglesia, y bueno, nos parece muy interesante eh, pues poder abordar esta, esta relación que creo que tiene una honda una tradición en el cristianismo. Eh, eh, en el, he estado leyendo hace poco una, una entrevista de un, a un sacerdote eh, que ha escrito un libro precisamente en, de esta materia y él mostraba la preocupación, claro, es más nuestra de, yo hablo desde de lo que sé, que es el, el, el punto de vista de la teología y del magisterio, sí. de que se, de, de alguna manera se, se consagre magisterialmente. Algunos aspectos científicos, que es lo que a nosotros nos cuesta entender precisamente, relacionados con este tema. Es decir, yo creo que todos entendemos que el, los cristianos tenemos una, una obligación de, de cuidar el medio ambiente, incluso desde el punto de vista del génesis mismo, ¿no? donde se encarga al, al hombre el cuidado del mundo, llenar la tierra y someterla, pero someterla con, con el cuidado, ¿no? Precisamente de, de algo que se ha recibido como un don. Pero a la vez, claro, hoy en día el mensaje es. Este mandato moral, este, este imperativo moral, viene apoyado por una cuestión eh, eh, científica. Los eh, políticos que han Estados Unidos, no me acuerdo ahora mismo quién ha sido, pero me acuerdo que uno de ellos, eh, precisamente hablando de estos temas, ha dicho: es que esto es la ciencia, esto es lo que dice la ciencia. Sí, claro, ni él lo sabe porque no es científico ni yo. Entonces, los que sí que son. Realmente no puede ser un poco peligroso lo que comentaba este sacerdote, ¿no? Él, él comentaba el tema del caso Galileo, un tema muy complicado que no es eso, pero dice ojo si la Iglesia se casa con un aspecto científico, siendo además como hoy es la ciencia que es tan variable precisamente porque porque todo se pone en cuestión porque se investiga no puede estar, es decir, no podría darse unas indicaciones éticas sin necesidad de hacer afirmaciones científicas como por ejemplo decir pues hay un decía el Papa, ¿no? Hay un consenso establecido sobre el tema del cambio climático, que precisamente mucha gente, que, como yo, que no lo entiende, crean una serie de interrogantes, ¿no? ¿Es necesario eso? ¿No podría ser, quizá... Mmm, no sé cómo lo ven ustedes desde el punto de vista científico, cuando ustedes se dedican a hacer con tanta precisión inter, in, investigaciones que ahora llega un político y dice, no, es que esto es lo que dice la ciencia. Entonces, eh, empiecen a poder medidas que a lo mejor a ustedes mismos dicen, cuidado, es que esto a lo mejor no, no es así. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo viven eso? No sé si, si le parece bien la pregunta. Mm, sí, a ver. Eh, eh, en la encíclica Laudato Si, sí, efectivamente, se hacen, eh, se recogen afirmaciones eh, científicas eh, extraídas de, de la mejor ciencia que tenemos disponible en este momento. Yo creo que una encíclica, eh, obviamente, es un documento del magisterio orientado a la, eh, a la formación eh, doctrinal y moral de, de los católicos, principalmente, es a quien va dirigido. Eh, pero al igual que una encíclica se basa en la mejor filosofía que hay disponible, por ejemplo, estoy pensando en la fidecerracho o en la mejor moral que hay disponible, estoy pensando en la veridad de ese esplendor, pues también creo que es bueno que una encíclica se base en la mejor ciencia que hay disponible. Y resulta que el Vaticano tiene una Academia Pontificia de las Ciencias que viene funcionando desde, la, desde el siglo XVII, es una de las más antiguas del mundo, eh, con de que son 18 premios Nobel trabajando allí. Y bueno, pues parece razonable que si el Papa le parece oportuno escribir una encíclica sobre el tema ambiental, eh, ya había citado previamente a Don y dices en la Carita Sin Veritate esta cuestión. Juan Pablo II también la había citado en varios discursos, pero en este caso es una encíclica, es el documento de mayor rango dentro del Magisterio de la Iglesia. Pues parece razonable que el Papa se, eh, se apoye en los que saben de esta cuestión. Entonces, pues pide consejo a, a, una, a una institución que es parte del Vaticano, que es la Academia Pontificia de la Ciencia. Naturalmente, no todos los. Que componen esa academia son católicos, eh, pero al principio lo que recibe él es la información científica, ¿no? No, no la información moral que esa la pone él. Entonces, el argumento de la encíclica me parece a mí que, que es el principal argumento no es el científico, él simplemente eh, hace una revisión del estado de la cuestión pues para alentar a, los, a las personas que lean ese, 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 ese documento eh, a a darse cuenta de la importancia que tiene, de, del impacto que está causando esos problemas sobre las personas más vulnerables, porque la encíclica en todo momento relaciona el medio ambiente con las personas, eh, con las personas de los países en desarrollo, que son los que están más sufriendo estos problemas, y, eh, y a continuación, pues hace un, un análisis teológico y un análisis moral de esa cuestión. Pero obviamente el documento de del, la Lavato, o cualquier otro documento del Vaticano, pues está recogiendo lo que, lo, que se, lo que se dice en ciencia en ese momento. El tema de Galileo, pues, bueno, yo recuerdo un, un libro que se publicó en La Vaca poco, poco después de salir la encíclica, en donde había un capítulo escrito por un economista bastante crítico con la encíclica, por cierto, donde citaba esta cuestión del caso Galileo. Bueno, yo creo que tiene muy poco que ver una cosa con otra. Desde luego, el problema del caso Galileo, que no es el caso ahora mismo de tratar aquí, aunque conozco por otros temas, lo conozco con un cierto detalle, pues eh, podríamos aplicarle a otras muchas cuestiones que en donde evidentemente no se, ningún otro, no se produjo ninguna otra confrontación entre la Iglesia y la ciencia. Bueno, podríamos hablar del relativismo, o sea, del, de la teoría física cuántica o del origen del universo o de la misma teoría de la evolución. En, en este caso, el cambio climático, pues, es un, un fenómeno observado por muy distintas disciplinas, desde muy distintos enfoques, por muy distintas instituciones muy prestigiosas de muchos lugares del mundo. Basta mirar las páginas web de los centros meteorológicos más importantes del mundo: el Hadley Center del Reino Unido, el más Plan de Alemania, Meteo France, eh, la NOAA de Estados Unidos. Y bueno, pues todos dicen lo mismo. Entonces, parece razonable que cuando Papá habla de medio ambiente, pues cite lo que la mayoría de las personas que trabajan y conocen estas cuestiones están diciendo también. Eh, obviamente, para mí, la raíz más importante de lo que dice la encíclica no es la parte científica, sino es la parte moral y, y la reflexión que hace sobre la teología de la creación y el cuidado del ambiente basado también en, en, en eso, en el. Eh, cuidado de las personas que están sufriendo más los efectos de esa degradación ambiental. Sí, tiene toda razón. Yo, eh, cuando leía, le cito el caso de Galileo porque es el argumento que utilizaba este sacerdote. Yo, efectivamente, como usted dice, yo no estoy de acuerdo en que sea el mismo caso, entre otras cosas porque creo que el caso de Galileo no era, no era un caso tan científico cuanto filosófico en otro campo, digamos. No, no, sí, es, en en otro tema, es un caso distinto. Claro, nada que ver, ¿no? O sea, curiosamente Galileo se equivocó en la parte científica porque todo su, el libro que llevó a, la conde, a su condenación eh, estaba basado en intentar demostrar eh, la, el movimiento de rotación de la Tierra sobre las mareas, cosa que científicamente es incorrecta. Eh, y claro, eso llevó consigo a una disputa teológica en un momento muy delicado de la historia en donde la la autoridad de la Biblia pues se ponía en entredicho por parte de la Reforma Protestante, o la mal, la mal llamada Reforma Protestante, por cierto, no bien la ruptura protestante, habría que decir. Entonces, claro, nada que ver o sea, de lo que relaciona esto con el cambio climático, pues, en fin, es un caso absolutamente extraordinario, que por otra parte no se ha dado en ningún otro momento de la historia, nunca jamás la Iglesia se ha, ha tenido ninguna controversia con científicos, o <laughs> que es un caso único sí, y sí, yo sí. Que volver a traerlo aquí a colación, pues es que no tiene ningún sentido, sinceramente. A mí lo que, lo que me preocupa en esto es, eh, claro, el, el, el mundo de la ciencia es un mundo que ha ido, eh, digamos, llevando desde el punto de vista de la epistemología, ¿no? La misma teoría de la ciencia ha ido evolucionando. Yo, por ejemplo, eh, claro, yo estudio filosofía medieval. Cuando explico la, la idea de ciencia, me baso sobre todo en la, en la idea de ciencia medieval, que ha cambiado totalmente, la idea de Aristóteles, de Santo Tomás, luego hemos tenido toda una idea que es eh, popper, ¿no? Con el principio de falsación, etcétera. Y actualmente parece que ya casi no estamos ni en eso, sino que muchas veces se alude a esto, de, por ejemplo, al consenso científico, que bueno, que tiene sus normas, sus leyes, la revisión por pares, este tipo de cosas. Hay todo un, un cambio, ¿no? Eh, el problema que pasa con esto es, y en relación sobre todo con la ética, es que, claro, cuando por ejemplo hay un, yo qué sé, en mecánica cuántica que comentaba, pues, o en, en tema física de partículas, es que el tema, pues yo qué sé, se ha encontrado el bosón de Higgs, ¿no? Está, que lleva, llenaba los titulares hace unos años, que lo decían, bueno, era la maldita partícula, que luego resulta que lo tradujeron mal y era la partícula de Dios y no sé qué. A nosotros, a la gente de a pie, esas cosas, pues bueno, pues lo leemos, nos parece curioso, simpático, intentamos entenderlo como podemos y decimos, jo, qué, qué burro soy, que no entiendo nada. Pero no, la vida no nos cambia. Ahora, el problema es que ahora llega el tema este, eh, del cambio climático. Entonces, sale, hay un consenso científico, hay poca gente que dude que de hecho el clima está cambiando, pues sí, sí se puede ver, están los datos ahí, sabe que la cuestión, digamos, el punto de batalla es qué es lo que hace que cambie el clima. Y entonces, bueno, ahí está el tema del el cambio climático, eh, 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 cómo es antropogénico, lo que se suele decir. Y por lo tanto ahí empiezan los problemas morales, porque claro, ahí uh -huh. la cuestión es si ¿sí queremos evitar el cambio climático o no. Hay quien dice, no, es que no se puede evitar de ninguna manera, no lo vamos a comer igual, pero hombre, haciendo esto podemos tal. Entonces, claro, el problema es que ahí me viene el político que me pone una ley que, que a mí me, me hace daño, por ejemplo. Eh, es verdad que la, la actual crisis energética tiene mucho que ver con el asunto de la pandemia, tiene que ver con una serie de problemas logísticos, eh, geopolíticos, pero también tiene que ver con una serie de cuestiones de política medioambiental que afectan por el tema de la emisión de carbono, etcétera, una negativa por ejemplo a la implantación de la energía nuclear que también tiene que ver con cuestiones medioambientales. Hemos visto hace poco como Greenpeace, por ejemplo, bloqueaba un barco metanero cuando ellos mismos se dedican a, beber, a vender gas natural ruso en Europa, es decir, gente que juega con el ecologismo para hacer competencia desleal a nivel de negocios. Y claro, uno dice, oye, esto del, del cambio climático parece que sí me afecta. Y claro, es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, usted que se dedica a este mundo científico de, de, de la precisión, he visto la cantidad de artículos que ha escrito, o sea, donde se ven los datos, se ven los detalles. Además, con el tema, porque he visto que es experto en el tema de las mediciones satelitales, por ejemplo, he querido entender también. Uh -huh. ¿Usted cómo ve el hecho de que muchas veces, porque aquí detrás hay agendas políticas, esto lo sabemos, uh -huh. es decir, que se utilice la ciencia, por ejemplo, para promover una agenda. ¿Por qué los mismos científicos.? Que yo me imagino que muchos de ellos dirán, oye, es que este, este político que está utilizando me está utilizando mal. ¿Por qué no hay nadie que se levante? Porque, mm. o, o estoy yo equivocado y efectivamente lo que dicen los científicos es ABC, lo que le dicen los. Eh, lo, perdón, lo que dicen los políticos es exactamente lo que le dicen los científicos. Mm. A ver, la. Como digo, la, la ciencia del cambio climático, cualquier tema científico está su, siempre sujeto a revisión, naturalmente, ¿no? Porque se van descubriendo cosas nuevas, pero hay que tomar decisiones con la mejor información que tenemos disponible y la mejor información, la mejor ciencia que tenemos disponible sobre el cambio climático apunta a que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues tienen, un, están eh, suponiendo un, un Engordamiento, digamos, de la, de, la capa, eh, de, digamos de, de la capa que nos, eh, que nos eh, calienta de modo natural. O sea, la, la, la capa de gases de efecto invernadero es muy necesaria para la vida en la Tierra. El CO2 no es un gas contaminante, por supuesto, es un gas muy necesario para la vida. Eh, pero el problema es que estamos engordando esa capa y esto. Físicamente nadie lo duda, químicamente nadie lo duda. En fin, el efecto invernadero del CO2 pues, lo descubrió eh, bueno, principalmente a Renius, que le dieron el premio Nobel de Química por ello a principios del siglo XX. Entonces, no es discutible, digámoslo así. Eh, hay distintas causas naturales del cambio climático. Hemos tenido cambios climáticos a lo largo de la historia en distintos momentos. Pero todos esos agentes naturales no están actuando ahora. No estamos viendo que haya variación en la radiación solar, no estamos viendo actividad volcánica especial, más allá de lo de la Palma. Pero bueno, esto es una cuestión que nos afecta a nosotros, pero no a escala global. Por tanto, como no tenemos factores naturales que expliquen lo que estamos viendo, y los factores humanos los estamos observando, los estamos midiendo y son indiscutibles, pues la consecuencia lógica es que tenemos que hacer algo al respecto. Obviamente... Eso eh, es muy complicado porque eh, los, los combustibles fósiles son el corazón de nuestra economía. Hemos hecho la revolución industrial con el carbón, la hemos continuado con el petróleo y ahora pues, parece que también el gas natural está entrando bastante en el, en el mix energético. Y por tanto, eso es muy complicado de hacer. A mí, la verdad. Eh, me voy a permitir un poco la broma, pero eh, sin negar que los grupos ecologistas pues, puedan tener su agenda. Eh, pero claro, me llama la atención que alguien pueda pensar que la agenda de los grupos ecologistas es más grande que la agenda de las petroleras, <laughs> teniendo en cuenta que que cuatro de las diez empresas más grandes del mundo son petroleras, o sea que evidentemente si los grupos ecologistas tienen su agenda para impulsar el cambio climático, las petroleras tienen una agenda mucho más grande y mucho más medios para retenerlo, ¿no? que es en parte lo que está pasando. Pero bueno, igual que en su momento fueron las tabacaleras, que seguían insistiendo en que el tabaco no perjudicaba la salud, y en fin, ya hubo un momento que la cosa era tan evidente que que hubo que prohibirlo públicamente. ¿no? Y bueno, pues la cantidad de miles de muertos como consecuencia del tabaco, pues están ahí. El problema del cambio climático es que es algo que cuando sea tan evidente que todo el mundo se dé cuenta de ello, ya no lo podremos parar. O sea que la única manera de pararlo o de evitar que sea catastrófico, porque pararlo no lo vamos a poder parar, pero por lo menos de amortiguar sus efectos más catastróficos es actuar antes, actuar con prudencia. La virtud de la prudencia es una virtud cristiana que se aplica en medio ambiente y que viene a decir más o menos que si prevés que hacer algo va a implicar riesgos muy altos, aunque tengas poca probabilidad de que ocurra, si son muy altos los riesgos, evita hacerlos. ¿no? Bueno, pues ese principio de precaución bastante razonable, que aplicamos todos a nuestra vida y que nos lleva a tomar decisiones en función de la mejor información que tengamos disponible en cada momento. Y ahora mismo, a escala planetaria, la mejor información que tenemos es que tendríamos que hacer algo mucho más serio para mitigar eh, las emisiones, para reducir las emisiones. Yo, particularmente, no soy tan, eh, tan crítico con la energía nuclear. Yo creo que es necesario, de momento, al menos, eh, eh, utilizarla porque no tenemos fuente de energía renovable completamente estables, como es el caso de la nuclear, aunque tampoco se puede negar que la gestión de los residuos nucleares es muy complicada. En España llevamos más de 50 años de energía nuclear y no tenemos todavía un almacén para guardar los residuos nucleares. Están en las centrales nucleares o las enviamos a Francia con un coste bastante alto. Y es una cuestión política, ni más ni menos. No nos ponemos de acuerdo los distintos partidos políticos en establecer algo que tienen completa responsabilidad de hacer, porque en cada. En cada céntimo que pagamos de energía eléctrica de origen nuclear estamos pagando el, eh, ese almacén que nunca se ha construido. Pero bueno, dejando este aparte, la energía nuclear evidentemente es mucho más limpia en este sentido, no tiene emisiones apenas de gases de efecto invernadero y me parece que, que puestos en una balanza son mucho peores los daños del carbón y del petróleo que de la energía nuclear a día de hoy. Y como de momento no podemos dejar el petróleo y el gas sin más, pues. Habrá que, habrá que aumentar las inversiones en esta energía y, por supuesto, en energías renovables. El, la crisis que estamos viendo ahora no es una cuestión del COVID, es una cuestión geopolítica y, sobre todo, que tiene que ver con el, la expansión económica de China. Pero, claro, si alguien tiene dudas sobre la importancia de, energía, de invertir en energía renovable por cuestión ambiental, que lo haga por cuestión geopolítica, estratégica obviamente las energías renovables son nuestras el sol es nuestro el agua es nuestro la biomasa es nuestra eh, las mareas son nuestras el viento es nuestro el gas no el petróleo no eh, lo tenemos que importar entonces dependemos de que abran la llave o no abran la llave eh, y claro los que tienen la llave pues quiénes son rusia argelia el golfo pérsico en fin es absurdo claro estamos pagando eh, la financiación del ISIS y compañía con el petróleo y con el gas que utilizamos. Bueno, no, si de, no Desde luego, a ver, tiene, tiene toda la razón y efectivamente desde ese punto de que geoestratégico está. Pero la última pregunta es que eh, a mí es un tema que me preocupa por eso, porque eh, ¿qué veo yo? Yo veo lo siguiente: veo que esto que usted dice, que usted lo dice desde su posición de, 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 de estudioso y de, de científico, bueno, pues me parece sensato. Pero el problema es cuando a mí me viene el que realmente me lo dice, porque además me lo va a imponer con una ley, que es el político, pero resulta que los políticos están sistemáticamente haciendo lo contrario de lo que están diciendo, es decir, a mí me dicen que no puedo que, que hay que acabar con los viajes en avión. Esto se está diciendo en España, que hay que acabar con los coches, ¿no? Ya no se puede conducir solo coches eléctricos que cuestan un dinero que una persona normal que no se dedica a la política no puede comprar porque cuestan carísimos mm. eh, hay que acabar con no puedes comer carne no en, en este verano nos están dando ya consejos de cómo abrigarnos para porque como la luz no se va a poder pagar y el gas tampoco pero ellos no van a pasar frío no van a pasar hambre van en mm. avión a todas es decir eso crea en, en, la, en el pueblo en la gente que crea una sensación incluso contraria y esto yo mm. lo veo es decir en el fondo cuanto eh, Usted sabe lo que pasa, por ejemplo, con la gestión de residuos en los municipios, que es una estafa. Es una cosa que es terrorífica, porque eh, hay empresas que hacen negocios con estos temas, te obligan a separar los residuos, pero luego lo cobran. No, o sea, yo he estado en otros países donde, por ejemplo, hay gente que se puede ganar la vida reciclando. En España está prohibido porque todo se lo arreglan entre los políticos. Al final la gente dice, oiga, pero a mí me van a tomar el pelo, pues lo que voy a hacer es no reciclar. Gente que ya estaba reciclando y no tiene problema. Nadie teme que realmente haya una respuesta, incluso contra cosas sensatas, como usted que lo está diciendo, que sea más bien de decir, mira, esto es una estafa porque lo que no me están contando esta gente, no me lo creo. No hay nadie en la comunidad científica realmente que. No. que porque es que yo no escucho ninguna crítica, a mí me parece tremendo que nadie critique esto. A ver. Eh... <laughs> Los científicos lo que, lo que hacen es su trabajo, y su trabajo es decir qué es lo que está pasando, medir lo que está pasando y intentar explicar lo que está pasando. Cómo se utiliza eso por los medios de comunicación o por los distintos partidos políticos es algo que obviamente nosotros no podemos controlar directamente. En cualquier caso, a mí me parece que hay bastante consenso político en España sobre la cuestión del cambio climático. En Europa, en general, que es el continente con diferencia que más en serio se está tomando este asunto. En Estados Unidos es sí. una cuestión muy, polar, muy polarizada, como tanto en la política norteamericana, pero en la española no creo que sea realmente un problema uh -huh. de, de partidos, de lucha de partidos. Eh, ahora mismo, pues, bueno, está habiendo debates interesantes ¿eh? en el Congreso, en la Comisión de, de Transición Energética, bueno, digamos, bastante, en bastante llamativos. El único partido que yo conozco que se opone a este asunto es Vox, ¿no? Pero el resto de los partidos y en Europa la inmensa mayoría de los partidos incluso conservadores, en fin, Boris Johnson pero eso, pero es el está... que favorece la energía nuclear, curiosamente. en España. Ya, ya. Bueno, pero es que eso es un tema, digamos, yo creo que es un poco independiente de lo que estamos hablando. O sea, que los políticos sean más o menos ejemplares pues yo creo que no añade nada a lo que estamos diciendo. A todos nos gustaría que fueran ejemplares en este tema y en otros muchos, claro, que afectan a la ciudadanía, ¿no? Pero el hecho de que haya políticos corruptos no quiere decir que el resto de los ciudadanos lo vayamos a ser, ¿no? Eh, ellos son ciudadanos también, eh, me imagino que en, el, en la clase política habrá gente muy honesta, muy honrada y otros que no tanto. Eh, sería bueno, desde luego, que dieran ejemplo, no cabe duda, pero el problema no lo crean ellos ni lo van a resolver ellos. Bueno, digamos, contribuirán a resolverlo de producción de las leyes que hagan. Mm. La ley que se hizo de cambio climático, que me parece que es del mes de mayo, pues me parece bastante razonable en función de las de otras cosas que se han hecho en Europa. O sea, no, no creo que sea especialmente bueno, de razonable, salvo el hecho de que prohíba las. Eh, eh, las instalaciones nucleares, las nuevas instalaciones nucleares, o sea que se cierre un poco a esa cuestión que yo creo que es más ideológica que científica, pero más allá de eso, pues la, las indicaciones que incluye, pues están un poco en la línea de la que están haciendo el resto de los países que más o menos están concienciados con esta cuestión. O sea, sí. que... Bueno, pues bien, es pues que... bueno, es que no, nos quedamos sin tiempo. Yo le agradezco mucho el, el que haya estado con nosotros. Eh, es una entrevista difícil, eh, ya le digo. Y, y yo sí les diría que, que tienen que hacer un poquito más de esfuerzo por convencernos, ¿no? Porque al final eh, hay mucha gente que, que claro, eh, insisto, piense en este, este problema ¿no? que, le, que le estoy diciendo, ¿no? ustedes, yo sé que trabajan bien desde los datos, desde el, y buscando el bien. Pero, pero nos pasa eso, que, que muchas veces nos sale la rebeldía precisamente porque los que nos venden esto, pues sí, nos están, pero bueno, nos están si, engañando en algunas si cosas. Me permite, ¿no? porque... Si me permite el comentario, eh, yo creo que no es fácil cambiar de opinión a personas que la tienen ya desde el principio tomada. ¿no? Cuando yo, yo he, ido, he hablado de bastantes veces de cambio climático en distintas audiencias. Y hay personas que ya tienen su opinión formada, aunque no sepan casi nada de este asunto. ¿Pero por qué? Simplemente porque asocian el cambio climático a determinadas cosas con las que no están de acuerdo. Y entonces piensan que todos los que están a favor del cambio climático son abortistas o son, no sé, partidarios de la ideología de género o de cualquier otra cosa. Bueno, si uno consigue desligar una cosa de la otra y se centra en lo que realmente estamos hablando, en lo que está detrás de esto e intenta tener un pensamiento independiente, pues yo creo que verá las cosas de otra manera. Pero no es fácil, porque creo bueno. que eh, bueno, estamos pues, bastante pues, ideologizados en general sí, con esto. Pues pa, para eso quería yo que estuviera y pusiera otra cara. Yo sé que la mayoría de la gente que nos escucha y que agradece también como yo que haya estado con nosotros, pues ah. no piensa como usted, pero, pero queremos escuchar todo, ¿no? Y yo, bueno, me ah. intento buscar pues, de todo lo que, lo que me pueda servir. Muchísimas gracias y, y nada, agradezco infinitamente que haya venido eh, esta, esta tarde para estar con nosotros. Y seguiré pues, siguiendo un poco la, la trayectoria. alguno de los libros ahí que, que me interesa posiblemente le pueda echar un vistazo. Muy Muchas bien, gracias. Estupendo. gracias adiós, a buenas noches. Adiós, adiós. Muy bien, bueno, venga, pues vamos a dar paso al padre Gabriel. Padre, a ver, padre Gabriel. Padre Gabriel. ¿Estás ahí? No, no. <laughs> padre vale, Rodrigo. Muy buenas. Y al padre Roiland que no le escucho, no le veo. Estaba vomitando, ahora vendrá. <laughs> no seas malo, haz el favor, que hay que no, tratar eh, bien a, la, a todo el mundo. Hombre. No trato no mal a nadie, por Dios, pero el pobre estaba vomitando. Tenemos ahí, Rodrigo, un poquito de ruido, puede ser, ¿qué es lo que tienes ahí puesto? A ver. No lo sé, yo he, he seguido vale. tus consejos, ¿se me escucha bien? Sí. sí, se escucha pero bien, se escucha bien. bien. Un, es un zumbido de nada, pero no no, no, no le hagas caso, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Mejor ahora? Sí, no, sí, pues, sí, sí, perfecto, sincero, si no mejor, perfecto. Sí. Bueno, pues, nada, vamos a tener que empezar, pero el padre Roiland, ¿qué pasa? Hombre, ahora no, vendrá. Sí. vamos sí. a ir pillando. <laughs> y el padre Juan Manuel que está por ahí en labores pastorales, así que, <laughs> bueno, si ya no es el chat que tenemos entre nosotros, en fin, qué terrible. Bueno, vamos con un poquito de retraso, porque al final, incluso sin tener la, la sección del padre Juan Manuel... Eh, Manuel, nos hemos alargado, así que vamos a comenzar la tertulia para sí. hablar de los temas. Esto es bueno. Luego, si quieres decir algo del cambio climático, para Gabriel puedes decirlo, ¿vale? La tertulia, con toda libertad, que en Decisión Radio no nos, no nos van a censurar. En YouTube ya veremos. Muy bien. <laughs> Siempre y hasta que muera una bandera liberal y liberal, porque he la sangre. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, muy buenas noches a todos los. Eh, Seguidores que, que han estado escuchando la, 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 la entrevista que hemos tenido ahora pacientemente. Yo les agradezco la paciencia. Yo sé que era un tema complejo el tema del de cambio climático y que muchos no estaban de acuerdo, pero yo creo que hay que escuchar a todo el mundo. Entonces, damos también eh, o saludamos a los radio oyentes de Decisión Radio, que el diferido nos estén escuchando el, el domingo, después del de gran Eduardo García Serrano. Eh, y saludo al padre Gabriel. Buenas tardes, una vez más. Muy buenas tardes, padre Francisco, padre Rodrigo, a todos nuestros seguidores. Y padre Rodrigo Menéndez Piñar, una vez más también. Bienvenido a la tertulia de la sacristía de la Vendée. Buenas tardes, padre Francisco y padre Gabriel. Encantado de estar aquí con vosotros. Ah, desde el principio. Padre, padre Roilán, buenas tardes. Buenas tardes. Que he llegado tarde, yo. Ha llegado tarde, bueno, no pasa nada, Estás perfectamente, justo a tiempo. Le muy bien. Vamos pero... al perro porque... Se está o sea, enfadando. Al medio ambiente. <laughs> no, es, no es muy ecologista. ¿Tu, tu perro cómo ha dicho que se llamaba? El Clayton. El Clayton. ¿Qué, ponemos alguna foto de Clayton ahora para que vean, ¿te parece o no? Sí, la claro. que me has mandado. Te, te voy, a poner, voy a poner ahora después la última. Bueno, pues vamos a, vamos a hablar un poco de, del tema del tema que teníamos pendiente que es el tema de los novísimos eh, o postrimerías, ¿no? Porque a veces cuando la gente le hablas de escatología se hacen un poco un lío, ¿verdad? No, no por el mal uso que a veces se da a esta palabra que define pues la, el discurso sobre las realidades últimas, el eschatón, ¿no? Las, las realidades últimas de pues de la vida del hombre y, de, y del universo incluso. Entonces, bueno, pues yo creo que como tenemos al padre Rodrigo que fácilmente nos lo puede explicar rápidamente qué es esto de los novísimos y las postrimerías y, ¿Y por qué es necesario hablar de ellos o por qué no se habla de ellos actualmente? Bien, me pides ahí la introducción. Bueno, los novísimos, postrimerías, todo lo que es la eschatología, con el fonema de la J, como prefería decir el padre Castellani, para evitar la confusión con otro tipo de escatología que tiene un significado distinto. Los oyentes, si no lo saben, pues pueden buscarlo en el diccionario. Es todo aquel discurso de la revelación, todas aquellas verdades de la fe que conocemos y que se refieren a las verdades últimas, es decir, a todo aquello que viene después de nuestra muerte o aquello que viene al fin de los tiempos, todo lo que tiene que ver con, el, con la segunda venida de Cristo a nivel social del conjunto de la Iglesia, verdades que profesamos al final del credo. Y todo aquello que tiene que ver también con las verdades últimas individuales el juicio particular, el infierno, el purgatorio, el cielo. Entonces, todo este conjunto de verdades que se llaman la escatología, los novísimos, como decías Padre Francisco, pues han sido muy, muy silenciados en nuestras últimas décadas, muy deformado, y esto tiene una serie de causas que, si da tiempo en el programa, podremos ir viendo. Muy bien, pues el, el cielo, eh, la muerte, el infierno, el juicio, eh, estas realidades últimas del hombre que, que son fundamentales. Eh, se han dejado de predicar, se han deformado también. ¿no? Eh, recomiendo un artículo muy bueno, también lo recomendará el padre Javier Olivera Rabasi en, en, en Twitter, no, en Facebook, si lo he visto recordar, menos, eh, recomendar, creo que lo habrá hecho en, en, en Twitter también, de Bruno Moreno en, en Infocatólica, eh, hablando del, del tema del purgatorio, por ejemplo, ¿no? Y, y, y él comentaba cómo es, es, es normal, eh, decía así, cómo van a creer los fieles en el purgatorio, dice, ¿no? Y es en concreto, hablaba de unas, unas palabras del Papa, eh, al visitar el cementerio militar francés porque dijo lo siguiente, está la versión que da la, la, el Vaticano en español, estoy seguro de que todos ellos están con el Señor, pero nosotros estamos en camino, luchamos lo suficiente para que no haya guerras. Entonces, claro, decía esto, ¿no? Si está seguro de todos que en ellos están con el Señor, pues es difícil creer en el purgatorio. A veces este tipo de comentarios se hacen, es muy frecuente escucharlos y, y pasa lo ¿Qué que, anti, que pasa. Que anti, ¿Qué Qué anti eres, eres. ¿Eh? No, muy yo estoy citando a, a Bruno eh. que ha hecho este artículo, me parece muy correcto y de hecho recomiendo leerlo. Entonces eh, digo es un ejemplo como cualquier cura de pueblo muchas veces pues, puede decir esto y, y puede inducir al error. No creo que el Papa lo hiciera con esa intención. ¿Qué te pasa? Eh, ¿qué ¿Te parece, Padre Gabriel? Eh, ¿Cómo se predica este tipo de cosas en los entierros, en fin, y qué consecuencias tiene? Bueno, decía el Padre Rodrigo silenciamiento. Yo creo que es más, es borrar. Tú puedes silenciar una realidad y que la silencies no significa que desaparezca. Pues, por ejemplo, esto gracias a los teléfonos móviles lo vemos fácilmente cuando se puede silenciar el teléfono. Pero lo que ha ocurrido con la escatología católica desde el Vaticano II hasta ahora ha sido borrarla completamente del mapa. Y si ha, y si ha perdurado algo... No sé hasta qué punto podría hablarse de que ha perdurado, porque ha quedado completamente deformado. Desde el Vaticano II, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, eh, la inmensa mayoría, cada entierro era una canonización. Era una canonización. Pues estas declaraciones de Bergoglio creo que son bastante paradigmáticas en ese sentido. Entonces, eh, el silenciar una serie de verdades. Eh, ha inducido a la gran masa de los fieles a pensar que estaban ya eh, obsoletas y que la iglesia no creía ya en ellas o que si no las había abolido eh, formalmente oficialmente bueno pues que simplemente habían caído en desuso que ocurre en otros ámbitos lo hemos comentado aquí también con, con rodrigo por pues, ejemplo en el latín eh, en la orientación nunca mejor dicho en la orientación hacia oriente, de la celebración de, del santo sacrificio de la misa y tantas otras cosas. Entonces creo que, que es mucho más grave que, que silenciar y lo poquito que ha perdurado, no sé hasta qué punto designarlo así, porque ha sido una deformación completa y, y absoluta. De tal modo, eh, esto para muchos de nuestros seguidores, de tal modo que, que a los sacerdotes a veces en las parroquias, eh, en entierros o en funerales familiares, del difunto nos solicitan que, eh, que hablemos bien del difunto, que hagamos un panegírico, incluso cuando apenas hemos podido tratar al difunto porque no vivía en nuestra parroquia o porque no hemos tenido oportunidad porque apenas eh, hemos coincidido en, en la residencia, en la parroquia, porque al final el, el funeral, las exequias, el entierro católico ha devenido. Ha degenerado pues, en un simple homenaje con cierto barniz religioso. Luego, nosotros es, somos de. No sé cómo será el, el, allí en Estados Unidos, que padre de Roiland, pero nosotros que estamos en, en pueblecitos, en los entierros se viven en los pueblos con mucha. normalmente con mucha intensidad, porque como todo el mundo se conoce, pues suele ser momentos en donde va todo el mundo a, a misa y, y bueno, pues se suele tener la misa de cuerpo presente. En mi caso, por ejemplo, no es en el vuestro, pero se hace la procesión al cementerio, yo suelo ir rezando el rosario, se hacen los ritos en el cementerio, pero ya hay muchos pueblos donde esto ya ha desaparecido y en las ciudades es que no hay nada parecido. En las ciudades hay un tanatorio, donde en una capillita se hace una celebración que muchas veces no hay ni un sacerdote, hay alguien que hay allí, yo no sé cómo es en Madrid, quién atiende, pero alguna vez he visto pues, algún diácono. Diáconos permanentes. Diáconos permanentes, quiero en decir, que es decir, que las se celebra la misa. Que, que es algo tan propio, ¿no? La misa de cuerpo presente, las exequias, como Dios manda, pues no, se hace una misa, una oración, liturgia a la palabra rápida y, y Ale, muchos al crematorio, otros a, al cementerio donde ya no hay sacerdote ni siquiera. Padre Francisco, es está, está, eh, Padre Francisco está sugiriendo que, que el ministerio de los diáconos permanentes podría ser rezar responsos en los sanatorios o, o es que no, no, no te he interpretado correctamente. Eh, pues parece que, no sé, yo... No me, no me pongas trampas, hombre. Que, en ¡Oh, libre de Dios! ¡Libre Dios, Dios! Vale, Roiland, ¿cómo es en Estados Unidos? ¿Cómo se viven, por ejemplo, los entierros allí en la zona donde tú estás, que es una zona, creo, un poquito más rural, ¿no? Pues, bueno, yo estaba en, en dos lugares, ¿no? Estaba en zona rural, muy de campo, y ahora estoy, pues, en un suburbio de, de Denver, ¿no? Pero pertenece a la otra diócesis. Pues en el, en el campo era, era tremendo, ¿no? Porque... No pasa como en la ciudad, y en el campo pues se decían las cosas como, como son. Bueno, fulano y tal y cual, y uno decía, nunca se habla del muerto, ¿no? En, la, en, el, en el sermón, y luego se hacía esto el padre Gabriel le va a gustar, ¿no? Porque se llevaba al muerto en un carretón de caballo con cuatro o seis caballos y el muerto atrás y el cura le da un caballo, a mí me dieron un caballo y me dio vergüenza subirme al caballo, le digo, lo voy a matar. Y yo, que soy tan ecológico y tal, imagínate este cuerpo. Hay que cuidar el medio ambiente, caballero. nosotros no. Tenemos <laughs> que perder peso antes de subir al campo. Sí, sí, porque es un abuso. Pero luego aquí en la ciudad es diferente, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en la ciudad, si, si no conocemos a la persona y tal, pues se hace un, una misa de funeral, pues algo pequeño, solamente el cura recibe comunión, no se le da comunión a las otros usamos la, las vestimentas negras como Dios manda un no. momento un momento un momento Padre Roy eh, que a ver si te he entendido bien la, la, en la misa del entierro primero no se habla del muerto y no. segundo solo comulga el sacerdote exactamente cuando cuando no conocemos a la familia no porque uh -huh. si la gente no viene y tal uno no sabe quién es católico quién es no, no y entonces solamente co comulga el cura eso no lo dijo el obispo dice para proteger la Eucaristía, ¿no? Y... Vuestro obispo tiene, tiene fe, ¿eh? Sí, bueno, el fe? antiguo. Vamos a evaluar por el nuevo, ¿no? <laughs> y luego hay una cosa que le gusta a los progres mucho, que se dice en inglés eulogy, que es venir y, y después que el cura dice la homilía, pues venir ellos y hablar, ¿no? Pues fulano, que era tan bueno, que era un santo, que no sé qué. Que no... Eso, Pero, eso pues, es lo que, yo, que vemos en las películas norteamericanas sí, muchas veces. Pero aquí no se permite, se, se, bueno, se deja antes o después de la de la misa, ¿no? Y yo, y, y para sorpresa, tú sabes, me, me ha sorprendido un montón porque por los últimos 40 años las vestimentas negras estaban prohibidas, ¿no? Incluso que, que la misa nueva dice que se puede usar blanca, eh, morada o negra, pero todo el mundo usa blanca muchas veces, ¿no? Y dice, ya nos está mirando él desde el cielo, que una sonrisa, ahí acompañado de los ángeles y tal. Y, y yo la verdad que, que he mandado, tengo en mi testamento 5 mil dólares para 500 misas que he mandado hacer. Y entonces un compañero mío de clase le he dicho que si se muere, que diga que yo era un desgraciado, un sinvergüenza, un ladrón, un delincuente, para que la gente rece por mí, porque ahora todo el mundo lo canoniza, ¿no? Digo, luego me meto yo 500 años en el purgatorio. Por lo menos ahí los monjes de Clear Creek dirán misas por, por el alma mía, ¿no? Oye, esto, sí. esto que está diciendo Roy eh, 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 es, es algo realmente a tener en cuenta. Es que, eh, y, y lo enlazo con lo que he dicho antes, esas canonizaciones en el entierro por parte de tantos sacerdotes y obispos, lo que produce también es que no se rece por, por ese pobre difunto. Es que esto, esto es muy grave y es muy triste para esas pobres almas, porque como ya las han puesto en el cielo. Sí, el Padre Roy, perdona. No, pues eh, más o menos así, ¿no? Y luego luego aquí, pues el cura siempre acompaña al cementerio con, con la capa negra, con bonete y toda la cosa, sobre todo en las parroquias que, que yo he estado, ¿no? Y ahora la mayoría de los curas jóvenes, pues pues quieren hacer esto, ¿no? Y muchas veces la gente no, no sabe, ¿no? Porque ve un cura celebrando con vestimenta negra y siempre nosotros decimos un poquitín, bueno, pues miren cómo están todos ustedes vestidos, ¿no? Han vestido de negro porque ustedes están tristes por, por la pérdida de esta persona. La iglesia también, pues, acompaña a ustedes en este sentimiento de, de dolor y de pérdida. ¿no? Y, y la verdad es que lo, los funerales aquí se están bastante bien, se viven mucho así. De hecho, aquí es que es una cosa rarísima, porque una, no sé si en España, cuando una persona se muere. Inmediatamente lo llevan a la iglesia, pero aquí se puede morir y lo meten en un refrigerador seis meses hasta que esté toda la familia y tal. Y entonces se traen aquí como un salchichón sí, o un jamón, como un salchichón. ¿no? O luego de la, del rito, el rito pagano de la cremación, ahora ¿no? Uh -huh. que no sé sí. si en España se usa. ¿no? Sí, sí en la, en aquí España en España. di padre Gabriel en España te lo dan en una, en una sopera y lo ponen encima de la tele. Sí, eso es una de las cosas que también es, es, es complicado, ¿no? El, el, el explicarle a la gente que eh, la cremación, aunque eh, hoy en día, por ejemplo, el derecho canónico se permite mientras no sea con, eh, con motivos contrarios a la fe, está de alguna manera supeditada a la obligación de sepultar las cenizas o al menos dejarlas, lo que ahora se llama el columbario, ¿no? Que se hacen cerca de las iglesias a veces, eh, como nichos pequeños, dado que no se pueden hacer enterramientos así en cualquier sitio, pero sí se puede colocar en un sitio sagrado, en un terreno sagrado, eh, las, las cenizas del, del difunto, ¿no? Entonces... Pero mucha gente no lo hace y tiene, como dice el padre Gabriel, pues en la, en la repisa de la chimenea o, o se suben a echarlas en la torre de no sé dónde o en tal montaña y no sé qué y esas cosas. Pues eso, a veces cuando te toca decirlo, pues tú eres el malo porque, porque dices, ah, pues es que yo quemé a mi madre hace dos semanas o hace un mes, que a veces pasa, y no nadie me dijo nada, y me dijeron que muy bien, y tú eres el malo que vienes a decirle que está mal, ¿no? y es un poco desagradable. Pero padre Francisco, lo que ha dicho antes. Eh, y La cuestión no es. Eh, vale, el código lo permite, ¿de acuerdo? Pero en sí mismo, vamos a ir al objeto. Eh, en sí mismo, la cremación es una costumbre pagana que la Iglesia siempre rechazó hasta después del Vaticano II, por lo que implicaba denegación de la resurrección de la carne. La Iglesia solamente en 2000 años de historia bimilenaria eh, permitía la cremación de los cadáveres en caso de peste, en caso de guerra, en una batalla que. Con miles de cadáveres que es imposible sepultarlos para evitar enfermedades, eh, pues se queman, pero ya está. Entonces, pues esa, esa permisión, claro, esa permisión también ha provocado esto. Bueno, pero a ver, está permitido, pero en estas condiciones. El problema es que luego no se dicen, pero tienes razón. Claro. Eh, es algo que a lo mejor a mí no me gusta, quiero decir, pero también hay que decir, hoy en día se permite. Vale, Rodrigo, no, eh, el, el, vamos, va, es que si no, tenemos que un poquito que entremos todos, ¿no? No sé si bien si quieres opinar algo sobre esto o también el eh, importante pienso yo el tema del purgatorio no como algo tan netamente católico sobre todo porque fue uno de los puntos de discusión con la... Con la... antes lo ha dicho el, el científico que hemos tenido lo ha dicho bien la ruptura protestante yo diría incluso de formación protestante para la ¿no? revolución pues hay que concederlo vale revolución protestante fue uno de los puntos a nivel de, de doctrina discutidos no negado por los por los eh, Protestantes que ha surgido eh, recientemente también la, la negación del purgatorio, y, y vemos también como en la práctica estas canonizaciones, eh, digamos, expres que se hacen en las mismas misas, pues sería una negación de esto, ¿no? No sé qué te parece, o, o si quieres comentar algo al respecto, dónde puede venir, o. Sí, en fin, alguna cosa. Si, si os fijáis, todo lo que habéis comentado, al fin y al cabo, tenía que ver con la liturgia. Hemos hablado de los funerales, del color de las vestiduras, de los ritos, de la predicación y, y al final han sido todo cosas litúrgicas que son las que vive el pueblo. Entonces yo sí que quería recordar aquí, eh, aunque sea un poco volver sobre los mismos temas de siempre, y eso los sacerdotes lo sabemos, eh, porque vivimos todo el día con la liturgia y con las cosas de los ritos sagrados, pues que se ha oscurecido muchísimo, se ha borrado, si queréis incluso todos estos aspectos en muchos de los textos litúrgicos. Hace poco hemos celebrado el 2 de noviembre, Día de Todos los Difuntos, y uno coge sea la misa o sea el oficio antes de la reforma litúrgica y todo te hablaba del juicio, de escapar del infierno, de la confianza también, por supuesto, en la misericordia de Dios y en la petición de la piedad de Dios frente a nosotros que somos unos pobres pecadores. Mientras que todo el conjunto de los ritos, salvo pequeñas excepciones de ahora, pues más bien nos conducen a presuponer su salvación, a pedir bueno que resuciten el día de mañana, eh, pero bueno, no se habla del juicio, no se habla de nada, ¿no? Comparemos el diezire de la famosa secuencia de difuntos con un poco las liturgias que tenemos ahora. Entonces, todo aquello, pues eso ha oscurecido, ha confundido muchísimo. A, a los fieles, no. Yo creo que hay unas causas que pueden ser más académicas de teología que podríamos, no sé si es momento de hablarlas de la nueva teología, toda la implicación que tiene respecto a la concepción de la escatología, sea la intermedia que es quizá un gran caballo de batalla, que es el purgatorio, o sea en general toda la escatología, pero luego todo eso se ha consagrado en, en los nuevos ritos, no. La misma permisión canónica de de la cremación, aunque sea eh, nunca por razones contrarias a la fe y con obligación de sepultar a los restos, ha conducido a la realidad, hoy en día, al menos en España, lo que nosotros conocemos, que es que muchos se incineran, nunca por razones de fe, sino simplemente porque les parece más poético, les gusta más o porque no quieren enterrarse vivos, por si acaso les puede ocurrir eso, y entonces prefieren ser quemados vivos a ser enterrados. Yo no sé qué es peor, porque un entierro que no sé, te quedas sin oxígeno, yo creo que te vas durmiendo poco a poco, porque no es que te tapen la boca, ¿no? sino que, que te quedas sin oxígeno, te duele un poquito la cabeza, pero casi que te duermes. Ahora que, que te quemen vivo, creo que es muchísimo peor, pero bueno, en fin. Eh, entonces todo eso ha conducido, yo creo, que a, a una deformación grande de todas estas verdades. ¿no? Y desde el punto de vista del purgatorio, pues claro, si, si creemos en lo que nos enseña la fe y en el juicio de Dios, y sobre todo en el concepto de justicia de Dios, pues aunque uno muera en gracia de Dios, eh, si no ha purificado todo, si no ha eh, ordenado el desorden que ha provocado por sus faltas, eh, pues Dios que es justo eh, tiene que purificar eso antes de que pasemos a la visión beatífica, al cielo, que no es algo debido a la naturaleza. ¿no? Aquí hay un gran tema teológico, como saben los padres, eh, que, que quizá es la parte más... Intelectual y filosófica del asunto, ¿no? la relación entre la naturaleza y la gracia, y por lo tanto el entender que, que el cielo, que el premio eterno, no es algo proporcional a nuestra naturaleza, ¿no? sino que es don de Dios. Sí, esto es, es, es importante porque al final toda la concepción de la vida y de la vida cristiana eh, es fundamental entender hacia, hacia dónde uno se, se dirige. E incluso de la, de la misma religión, quiero decir que, que a veces el, el, el olvidar ese, el, el destino que es el cielo eh, y quedarse a veces por, con estas. Esto que el Papa Francisco ha denunciado en algún, en algún momento, en ¿no? una predicación. No, no levante la ceja, Padre Gabriel, que yo Papa Francisco le cito mucho y muy bien. Eh, ha denunciado no, recientemente no, ¿no? como no, una. No puedo levantar una ceja. Es que se te ve, se te ve. Una predicación excesivamente moralista, ¿no? De la iglesia, donde se habla de mandamientos y tal. Efectivamente, todos esos mandamientos, si no tienen el objetivo de ir al cielo, pues, pues entonces queda, queda todo cojo, no, no, no se entiende por qué. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer tal. Yo entiendo que esto es una caricatura porque la predicación de la iglesia no es esta y posiblemente no lo ha sido nunca. Eh, y sería una crítica injusta, pero si, si se diera tal cosa... Pues evidentemente se daría si es que se olvida que el objetivo es el cielo. ¿Para qué yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro? Porque quiero alcanzar mi fin último, que es llegar al cielo. ¿no? Y, y, y por eso me parece importante, porque al, al digamos, vender tan barato el cielo, en el fondo, también se devalúa. Es decir, eh, si, si todo el mundo va al cielo y va al cielo, este, este, y este otro también, y este que no iba a misa nunca, pues entonces, ¿para qué? ¿No? Me, me parece, sí, no es que Dios es misericordioso, hombre, Dios es misericordioso si uno se arrepiente, pero el purgatorio, fíjate, es, es la realidad de que aunque uno se arrepienta y Dios le perdone, aún así uno tiene que pagar sus, sus faltas. O sea, lo que se paga en el purgatorio es la pena temporal. Esto lo digo muchas veces en la iglesia: el que se muere en pecado mortal se va al infierno, no se puede ir al cielo en pecado mortal, pero el que se muere en gracia de Dios por ejemplo por la confesión sacramental que sea lo ideal sacramento de la unción de enfermos o bien porque se arrepiente aunque sea en el hecho de muerte aún así eso no le quita que tenga que pagar la pena temporal de sus pecados igual que que tiene que cumplir condena ¿no? y eso es el purgatorio entonces a veces el, el decir no da igual uno que tenga una vida de una manera o de otra pues dice eh, no no da igual el que tiene una mala vida incluso aunque por la misericordia de Dios se salve porque porque se arrepienta y Dios lo perdona porque Dios perdona a todos aún así tendrá que ir al purgatorio a pagar sus pecados a no ser que se haya ayudado con una gracia como la indulgencia plenaria etcétera por cierto tema de las indulgencias que estaba muy presente en la en la deformación protestante y que además es muy importante estos días también, padre Gabriel, ¿por qué no explicas un poco esto de las indulgencias que, que tal vez algún oyente pues no, no lo maneja muy bien y se acuerda que diga, no, es que vendían para que decir que la gente pudiera pecar, ¿no? Se solía decir. ¿Es eso así o, o no es así? Si me das eh, medio minuto, te lo, te lo busco y te digo lo, lo que enseña exactamente el Código de Derecho Canónico. Vale, y yo, vamos comentando y es la mejor forma de explicarlo con, con fundamento. Muy bien. Pues, sí, que, padre... sí, que, sí, que sí que simplemente quería decir que lo que ha apuntado esto es lo bueno que tiene Padre Rodrigo contar con perdón padre Francisco contar con alguien con el padre Rodrigo que, que sabe teología que, que lo aúna todo lo que veníamos diciendo y en dos frases eh, lanza una sentencia que, que te hace pensar mucho. Desde luego hay un principio para nuestros seguidores que no sepan latín lex orandi, lex credendi. Lo que se reza es lo que se cree, y lo que se cree es lo que se reza, de tal modo que un cambio en la ley de la oración eh, significa un cambio en la ley de la fe, lo que se cree. Y, y esto que ha señalado el padre Rodrigo es eh, realmente una verdad incuestionable que nadie con los textos de la liturgia tradicional en una mano y con los textos de la liturgia nueva en otro eh, puede negar. Pero bueno, continúa, padre Francisco. Más bien, eh, padre Royland, si quieres comentar algo al respecto. Bueno, yo estaba chequeando un poquito, ¿no? porque mucha gente puede decir, bueno, todo esto es posiblemente del pasado y tal, pero, pero en el Catecismo de la Iglesia Católica, el, el nuevo, en el número 10.30, pues habla de, del purgatorio. ¿no? Eh, igual que, que el segundo libro de, de Macabeo, 12.45, ¿no? cuando la gran guerra está y que mandan las dracmas para decir misa no por las almas de, lo, de los soldados para decir misa digo yo para ofrecer sacrificio por las almas de, lo, de los soldados y yo creo que, que es algo que no se no se ha predicado en mucho tiempo yo de hecho eh, he hecho una prédica en la parroquia de la fraternidad de san pedro el año pasado y yo empezó a trabajar ahora con hispano y tal y me acuerdo la primera noche creo que habíamos 80 personas y luego cada noche empezó a crecer el, el grupo, ¿no? Que la gente está sedienta de la, de la verdad. Y luego con, con ejemplos y todo esto. Y lo incluso estábamos hablando de la... Bueno, ya eso era un poco del, del infierno, ¿no? Del purgatorio, pero de las penas de, de los sentidos, ¿no? De, de la gente que está en el infierno. Eh, como este, este tema de que es una predicación de la iglesia de siempre, yo voy a poner unas, unas imágenes, es que a mí me... En, en la iglesia de Andahuelillas, en Cuzco, es una iglesia que le llama la Capilla Sistina del Barroco Peruano. Está toda decorada con pinturas morales en el interior. Y esto me parece una, una maravilla: que esto es la, la puerta de salida y se ve el final, eh, digamos, el, pues eso, las montañas ¿no? del Cuzco. Y esto es una representación que era muy típica en. en en las iglesias peruanas bueno en las iglesias en general en América que se decoraban para la catequesis no y entonces se ve a la izquierda el camino del infierno a la derecha el camino del cielo que además tiene unas letras explicativas donde te dice cada cosa yo no sé si se va a poder ver en el zoom no no se acaba de alcanzar a leer pero bueno se va explicando cada cosa lo que es no y entonces está todo lleno de detalles por ejemplo si uno ve el camino de, de, la, de la perdición es un camino ancho que se estrecha el camino de salvación es un camino estrecho que se hace ancho, no, es decir, eh, eh, el camino del este es el banquete de los de, de, del cielo donde se gozan de las, pues eso, de las cosas buenas, etcétera, todo es una maravilla. Este es el del infierno y se ve quién va a cada uno, eh. Ojo, porque mira quiénes van. Aquí van los ricos. ¿eh? Entonces, aquí no se cortaban nada. Entonces son los ricos, los poderosos, etcétera. Aquí no. Mira los que ven aquí. Este es un pobre, precisamente. Hay gente que no. Están los ángeles que van ayudando, pero también hay ricos. O sea, hay de todo. En este, pobres, es, no sé si aparece alguno, pero en este hay, hay de todo, ¿no? Es muy llamativo. Esta era es una parte de la, de la catequesis que se hacía de esta forma. Y luego también, otra cosa importante que me, me, parece, me parece que es esencial es el tema de la buena muerte, que también se predicaba mucho. Y otra imagencita, y otra que pongo así la encuentro, que está aquí. Esta es muy típica. No he encontrado la que yo quería, pero esta no sé si es de abuelillas o dónde es. Que es eh, la representación de la buena muerte, donde aparece un tipo moribundo, están los sacerdotes asistiéndole, está el, el demonio que le está tirando desde abajo para que en el momento final falle y se condene, ¿no? y está a la vez la muerte esperando eh, a, a, a llevarse ¿no? al, al, al tipo ¿no? que, quiere, que quiere, digamos, eh, arrastrar a, 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 a la muerte. ¿no? Entonces. Mmm, bueno, me parece, me parece interesante cómo esto, estas cosas se han predicado siempre y hoy en día, por ejemplo, pasa, ¿no? No sé si a vosotros os pasa, pero cuánta gente en los mismos hospitales a veces tienen dificultad en encontrar asistencia religiosa, se está queriendo quitar al sacerdote, ¿no? Y, y es el momento fundamental, momento en el que uno más necesita tener un sacerdote cerca, incluso muchas familias que impiden que los sacerdotes ayuden a los moribundos, ¿no? ¿Qué, qué os parece? Mm -hmm. Pues eso pasa aquí un montón, ¿no? Sobre todo, pues que con la cuestión del COVID no dejaba mucho muchos sacerdotes entrar, ¿no? E incluso de antes algún hospital protestante y eso no quiere que, que el sacerdote católico entre a, a ver al, al moribundo, ¿no? Y por eso le decimos aquí, sobre todo, que, que nos llamen antes de ir al, al hospital, ¿no? Para preparar a la gente muy bien. Y yo creo que hablando también de, del purgatorio, no sé si es uno de los padres. Pues quisiera pues, compartir cómo, cómo la familia pueden ayudar a los difuntos, ¿no? no sé si hablar de las misas también gregorianas y de las oraciones, sacrificios y todo esto, ¿no? padre Rodrigo. Sí, sí, eh, bueno, lo ha dicho el padre Roilan, que la gente está sedienta de la verdad y lo que siempre se ha predicado, que decía el padre Francisco, es lo que realmente les interesa. Yo que doy clase de religión en un instituto pues de los niños de la ESO de 12 a 16 años, les hablas de grandes principios morales, de ecología, o de, y no te prestan atención. Ahora ellos preguntan del infierno, del cielo, de cómo será, del purgatorio, de qué significa esto. Eso les interesa muchísimo. Y hay tal cantidad de, de riqueza en la tradición de la Iglesia, en la teología, en la catequesis de esto, que es, es un, un dolor tremendo que no se predique. ¿no? Lo que decía el padre Roiland... Eh, a los difuntos se les ayuda rezando y ese, esa oración puede ser en forma de la más grande oración de todas, que no es la nuestra, sino la de Jesucristo, el Santo Sacrificio de la Misa, y de ahí viene la, la costumbre católica de aplicar misas por los difuntos. Y ha citado las misas gregorianas, esto es una tradición que se remonta en principio a San Gregorio Magno, eh, en la que si no recuerdo mal él en una, tuvo una especie de aparición, de revelación, en la que eh, un difunto le pedía que celebrase 30 días seguidos la Santa Misa por él. Y de ahí viene la tradición de misas gregorianas, que son 30 misas que se ofrecen por el alma de un difunto. En principio seguidas y de la liturgia de difuntos, aunque de nuevo aquí eh, un poco la, la normativa de la Iglesia ha ido cambiando y ha ido flexibilizando un poco las condiciones de las famosas misas gregorianas, pero siempre han tenido una grandísima importancia en la historia de la Iglesia y el padre Roylan, que es muy precavido, pues ya ha destinado parte de su hacienda a que por él recen eh, no solo unas gregorianas, sino creo que bastantes gregorianas, porque como buen católico, pues salvo la inmaculada concepción de la Virgen María, todos sabemos que necesitamos mucha oración de, de los nuestros, no oración y sacrificio y la oración con mayúscula y el sacrificio con mayúscula es el santo sacrificio de la misa, la oración de Jesucristo a la cual nosotros nos unimos. Yo vale, sé que, Gabriel, quería... sí, sí, padre Gabriel sí. No iba a decir porque el padre Gabriel había quedado en leer esta parte de lo de las indulgencias. No sé ah sí. Si Exacto sí. sí. Eh, simplemente lo que decía el padre Rodrigo fue un monje. Un monje, como era benedictino, San Gregorio Magno, uh -huh. eh, al morir, al fallecer un monje, ahora no recuerdo el nombre, pero le encontraron 30 monedas entre sus posesiones en la celda, igual que a Judas. Y claro, aquello que, que, era, que era el abad, San Gregorio, entonces, le, le causó estupor. Y, y porque, claro, pues se ve que eh, para nuestros seguidores en la vida religiosa el voto de pobreza significa que tienes el uso sobre las cosas, pero no tienes la propiedad de ellas. Entonces, bueno, pues eh, sería dinero que haya utilizado para la comunidad, para seguramente aquel monje, no creo que fuera ningún ladrón, eh, porque es ridículo, eh, pero bueno, pues simplemente que se, pues, las vueltas de alguna vez quería comprar algo o cosas así, o algún donativo, y que no devolvió. Y como eran 30 igual que las de Judas, eso le marcó mucho a San Gregorio y celebró esos 30 días. Bien, lo no, no, que no quisiera también, ahora antes de ponerme con esto las indulgencias, es que se vayan de rositas porque lo que venimos hablando se concreta y se materializa en nombres, con, en nombres de personas, nombres y apellidos. Tenemos que hablar de Fon Baltasar, que decía... Rodrigo lo de la Nueva teología y Baltasar con su tratado del infierno diciendo que el infierno está vacío ha hecho mucho daño. Y Rainer, eh, no dice en ningún sitio que el infierno esté vacío, pero bueno. Sí. Y, y, Runner, y Runner cuando dice que, que bueno, pues que, que tampoco el hombre se puede condenar al fin y al cabo, porque debe ser tal la negación que haga de Dios, poco menos que debe estar poseído por un espíritu inmundo como la niña del exorcista, que a menos que sea algo de ese tipo no va a ir nadie al infierno. Pero creo que sería bueno que antes de irnos ahí el especialista de Rodrigo en teología, pero que no se vayan de rositas los causantes de esta destrucción de la fe y de la liturgia católica. Pero voy al código. El canon 992, 992, canon 992 dice, eh, la indulgencia es la remisión, la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Y luego a continuación, en el canon siguiente, canon 993, dice que la indulgencia puede ser parcial o puede ser plenaria. Según, li según libere de la pena temporal de vida por los pecados en parte, bien sea en parte, parcial o totalmente plenaria. Y bueno, creo que el padre Francisco ha explicado muy bien eh, esa necesidad que tenemos de las indulgencias debido a la necesidad del perdón, aunque no estemos en pecado mortal. Eh, vamos a, como yo que hablemos del tema de los la, de mártires, de la, de la persecución religiosa, eh, padre Rodrigo, ibas a decir algo. Con eso cerraríamos este tema eh, y luego pa pasaríamos a, a, a lo siguiente. Si te parece, concluye lo que ibas a, a decir cuando te he cortado, por, para que entre el padre Gabriel. Bueno, nos seríamos muy largos. Contesto al padre sí. Gabriel que me ha tirado la pelota de, de estos teólogos de la Nube Teología. Habría que hablar de muchos, es muy difícil en un solo momento concentrarlos a todos. Baltasar, Runner, habría que hablar de Delibac, por ejemplo, aquí creo que influyó muchísimo. Eh, pero bueno, intentando hacer una síntesis de todos, la mayoría de estos que podremos englobar en la Nueva Teología, eh, en el fondo, al no explicar bien la relación que hay entre la gracia y la naturaleza, es decir, la trascendencia de Dios que obra en nosotros y nos eleva a un nivel superior, el nivel de la gracia, que es también el nivel de la gloria, de ver a Dios cara a cara, de ganar el cielo, y nuestra propia naturaleza, el ser... Personas humanas con alma y con cuerpo, es lo que ha confundido todo. Me explico: no es debido a nuestra naturaleza la gracia y el cielo, sí que es debido a nuestra naturaleza lo que pertenece a nuestra naturaleza. Supuesto que Dios nos ha creado, pues a un gato le debe cuatro patas y que sea capaz de maullar, y a una persona humana que tenga brazos, piernas, que pueda pensar y ser libre pero no se le debe el cielo. Eso es una obra de la gracia que nos eleva a un nivel que nosotros no merecemos ni nos es debido, que tenemos que ganarlo, que el pecado lo ha estropeado y necesitamos incluso romper ese pecado y elevarnos de nivel, de ahí la necesidad esencial de los sacramentos, del poder de Dios y de su misericordia, no de nuestras obras y de nuestra industria. Ahora, ¿qué pasa? Todos estos autores, eh, más o menos, vienen a decir, que ese cielo, esa gracia, ese nivel sobrenatural, en el fondo es algo debido a nuestra naturaleza, es algo proporcional, es algo que a lo mejor ya está en nosotros, inmanente y que simplemente hay que descubrirlo, no es algo que Dios te da y que tú no mereces. Ahí está los cristianos ánimos de, de Ranner, que un día citaban en uno de los programas de la sacristía de la Vende eh, y tantas otras cosas. ¿no? Entonces, todo esto conduciría a relativizar. La necesidad de los sacramentos, a relativizar la necesidad del perdón del pecado, porque el hombre en el fondo por dentro ya es divino, solo se tiene que dar cuenta de ello, tiene que caer en la cuenta de ello y cae en la cuenta de ello más o menos con una vida cristiana, más o menos justa, pero que le va a acabar desembocando casi necesariamente en la salvación y en el cielo, salvo algún caso en el que uno se oponga firmemente a esto, ¿no? Entonces ahí estaría, ¿no? Pensar que simplemente se condenan, si es que alguno se condena, por un rechazo formal explícito de Dios hasta unos puntos inimaginables y considerar que el resto simplemente siendo más o menos buenos, pues ya estarían en el cielo. ¿No? Es que el cielo no es proporcional a nosotros, es algo muchísimo más grande, que es un infinito regalo de Dios, pero que necesitamos nosotros recibir con los dones de su gracia que están en los sacramentos, ¿no? Yo siento que nos hayamos quedado sin tiempo porque sí que me hubiera gustado comentar alguna otra cosa, sobre todo del contenido de la predicación cristiana acerca del cielo, del infierno, de la resurrección de los cuerpos, algo que es maravilloso y que a veces la gente que está sedienta de Dios al no conocer, pues le parece que el cielo será una cosa muy aburrida porque estaremos ahí congelados mirando a Dios para toda la eternidad o, o cosas por el estilo creo que la predicación cristiana ha sido muy rica en la historia y que hoy en día al no conocer la teología pues no sabemos predicar pero ya sería sí. mejor para sí comentar. aquí comentaban esto precisamente en los comentarios no por ejemplo este Pablo Motos no que es famoso tiene un programa de mucha audiencia pues es decir que si existe la vida eterna que, es, que sería aburrido no por ejemplo, es un síntoma de lo que tú estás comentando, y que a veces también es verdad que como estos temas no se predican, pues, pues evidentemente la gente no tiene por qué por qué conocerlo con esa profundidad, pero es lo que tiene, tenemos el tiempo que hay. Y yo quería, al dar el paso al segundo tema de la de la tertulia, vamos a poder dedicar pues, unos 20 minutos escasos. Eh, hacer mención de nuestro patrocinador, ¿no? Que, bueno, como llega el invierno, ya empieza a hacer frío, se acerca el catarro, tenemos que, que hacer patrocinador eh, esta mención de la miel, la Virgen de Extremadura, porque, eh, bueno, pues nos están ayudando a, a llevar adelante el programa y yo recomiendo los productos porque además soy consumidor habitual y ya hay algunas personas que han estado comentando diciendo que efectivamente han hecho sus encargos, que están muy contentos y entonces, bueno, pues recuerdo que pueden. Entrar en mielonline.com, que es la, la página web donde pueden encargar, en el catálogo y se puede comprar, tiene la tienda web, y que además nos han hecho un código de descuento. El código de descuento es sacristía, así sin, sin tilde, sacristía, con el que uno consigue 10 euros de descuento en cualquier pedido, cosa que viene bien, porque o bien se ahorra los gastos de envío, o bien si pide más de, creo que son 60 euros, que es el mínimo, para no tener gasto de envío, pues tiene un, un descuento directo que está bastante bien, ¿no? Entonces. Yo les, les invito a colaborar también con esta, esta empresa apícola que tiene estos productos estupendos y además que es una familia católica y produce miel española. Caramba, que luego vamos a los supermercados y nos venden cualquier cosa eh, a veces, ¿no? Porque pues esto es miel española extremeña 100%, sin desmerecer a otras mieles de otras regiones de España. Bien, bueno, hecha esta mención, vamos a pasar entonces al otro tema que, que me parece que es importante aquí, el, quizá el padre Roiland. Va a tener que, que escuchar un poco más, eh, pero, pero tenemos el, el asunto de los mártires, ¿no? La memoria de los mártires que se celebra el día 6. Eh. Bajo, digamos, o reunidas en torno al padre Pedro Poveda, me parece que se ha puesto así en, la, en nombre, y compañeros. Hay que, hay que entender que estos compañeros no es como cuando hace. Pues San Pablo, Miki y compañeros, que eran, no sé, 60 o 70. Estamos hablando aquí de miles de mártires, que es que se dice pronto. ¿Cuántos llevan ya? ¿Cuántos van ya beatificados, padre Gabriel? Entre beatificados y canonizados. 2050. 2050. Es que se dice pronto. <laughs> Fueron. Eh, religiosos, religiosas, hace, eh, 12 obispos, un administrador apostólico, que viene a ser como el que representa al obispo porque no había en esa diócesis, no sé si era eh, Castellón, si no recuerdo mal, había fallecido el obispo antes, eh, por, de causas naturales, fueron 296 religiosas, prácticamente 300, y el resto, pues sacerdotes del clero regular, bien religiosos, de todas las órdenes. ...y sacerdotes diocesanos... Eh, ...en total 6.832... ...6.832... ...llevan ya 2.050... ...bueno pues... Eh, que, siga, ...que siga subiendo eh, el número... ...hay que decir también que... Eh, ...el padre Francisco que siempre hace mención... ...a esa película de un Dios prohibido... ...con mucha razón... ...la congregación mártir... ...la congregación que más mártir estuvo en la guerra... Eh, ...fueron los claretianos... Al, eh, ...sumando todos los efectivos que aniquilaron prácticamente llegaban a 250, a 250, que se dice pronto, si es que solamente en Barbastro fueron más de 50 en, uno, en su seminario. Eh, y es eh, realmente interesante, eh, y creo que es lo fundamental, creo que es lo más nuclear, lo central, comprender que la guerra, eh, la llamada también guerra civil española 1936, 18 de julio, hasta el 1 de abril de 1939, fue una guerra religiosa. Y esto tenemos que decirlo con todas las palabras. Fue una guerra religiosa. En un bando estaban eh, los que defendían la religión eh, y todos los valores que conlleva la religión, todos los valores de la civilización occidental antaño, eh, la cristiandad, esos valores como son la familia, como es la propiedad privada. Eh, y enfrente estaban los, los indios, todos los marxistas. Aunque comprendo que también eh, hay que matizar mucho todo esto, porque los nacionalistas vascos del PNV, los separatistas del PNV, eh, pues eran todos católiquísimos según ellos. Bien, pues eh, hoy, la, hoy el Vascongadas es una de las regiones más descristianizadas de toda España, junto con Cataluña. Y luego también es verdad que en el bando, en el bando nacional, pues no todos eran católicos, porque los musulmanes, los moros que... Que vinieran, venían con el Ejército de África, los regulares y demás, eh, que estaban con Yahweh, con el general Yahweh, no eran católicos. Y, y los voluntarios alemanes de la Legión Cóndor eh, tampoco todos eran católicos. Pero sí que en general, porque no se puede tomar la parte por el todo, en general, hay un bando que defiende la religión, porque el otro bando ha atacado la religión en lo más profundo y en lo más sagrado. Desde el inicio del régimen republicano, como vengo explicando en mi sección del pasado que no pasa, lo que ocurre es que además esa, esa persecución contra la Iglesia, como decías tú, padre Francisco, contra las cosas sagradas, contra el martirio, el, el martirio que se ha llamado el martirio de las cosas, esa persecución fue increciendo, fue subiendo de nivel y entonces, como hemos explicado en mayo, comienzan quemando edificios religiosos, colegios, bibliotecas, eh, asilos. Eh, conventos, parroquias, basílicas, eh, y luego eh, la expulsión de los dos obispos, y luego ya con la Revolución de Asturias de octubre del 34, 1934, que es una revolución esencialmente socialista, no comunista, sino socialista. Sería otro tema a tocar, quedaría para mucho la comunistización, la bolchevización del Partido Socialista a partir de, de julio, agosto de 1933 en la escuela de verano de, del partido en Torrelodones, pero eh, son temas apasionantes que hay que desplegar eh, en la medida del, del poco tiempo que, que tenemos, pero hay que a nuestros seguidores, especialmente a los que no son españoles, hay que hacerles como una panorámica de la que ha sido la mayor persecución de 20 siglos de historia de la Iglesia Católica. Las persecuciones del Imperio Romano no produjeron tantos mártires, tan número de mártires en tan poco tiempo. Tampoco la Revolución Francesa, la persecución que desencadenó contra la Iglesia Católica, causó tantos mártires en tan poco tiempo. Y ya quiero terminar esta intervención mía, sí, recomendando un libro que es un clásico, es, es un libro de cabecera, que es eh, Historia de la persecución religiosa en España. Antonio Monteno Moreno. Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939 de la editorial, editorial BAC. Es un clásico eh, como obra de conjunto, eh, no ha sido superado, no ha sido superado, y no creo que pueda llegar a serlo, porque eh, creo que es una obra definitiva al respecto, con una gran información bibliográfica. Eh, con una gran recopilación de material documental y muy bien escrito, hay que decirlo. Antonio Montero Moreno fue un obispo eh, izquierdista, fue un obispo eh, extremadamente afín al socialismo, sobre todo cuando tuvieron la desdicha en Badajoz, la diócesis de Badajoz, de sufrirle. Pero Antonio Montero eh, no eh, tuvo fe, luego la perdió, pero tu, después del Concilio, pero tuvo fe y cuando escribe además este libro se nota que es un hombre un sacerdote con una fe vibrante que ha hecho un gran estudio y que además él había cursado antes periodismo y sabe muy bien comunicar, por eso es un libro que está muy bien escrito y que es una gran investigación. Bueno, pues no nos contarás en tu sección todo este tema, pero a mí me gustaría ver el desde el, el hoy, ¿no? Cómo se recuerda Dentro de la iglesia en España, sobre todo, el, el, esta memoria de los mártires, porque con el padre, eh, el padre José María, hemos estado viendo antes eh, esta película acerca del cielo y comentaba él, es casi, casi la única película que se hizo eh, durante todo el, el eh, pues eso, el, el tiempo del gobierno de, de Franco eh, sobre este tema. Vas casi como si no se quisiera tocar el asunto, yo comentaba, me di la impresión de que había este, pues este intento de todos de decir, mira, este es un tema que, a pesar de reconocer la gloria de los mártires, pues puede tocar el asunto de la reconciliación, que era el primario, y, y claro, pues no se tocó. Claro, Luego vemos cómo ya desde la transición política española y la situación actual, pues más bien estos temas en, en el cine, en la cultura así general, son omnipresentes y siempre desde un punto de vista. ¿no? Incluso hemos visto cómo, eh, a mí una cosa que me indignó muchísimo, cómo algunos obispos españoles, por ejemplo, eh, llegaron incluso a... a a hacer este tipo de peticiones de perdón, ¿no? que ya como hemos comentado alguna vez, por eh, los católicos de esa época, hombre, que algunos no supieron, casi como decir, oye, casi como se lo, se lo estaban se lo estaban ganando, ¿no? porque claro, es que fíjate, eh, eh, ser así asamblea, de derecha... La si Asamblea no sé Conjunta, qué. la Asamblea Conjunta de 1972, presidida pues, sí. por el cardenal Trancón, que arda del infierno por los siglos eternos sin fin. Entonces, eh, eh, bueno, pues hoy, yo creo con... Estas beatificaciones, canonizaciones, se está reconociendo esta figura, pero no sé eh, Rodrigo, no sé qué te parece, cómo realmente se está reconociendo la importancia de esto en la iglesia eh, o algún otro tema que quieras comentar al respecto. Hombre, yo creo que por una parte lo que tú decías, que nada más acabar la, la contienda, la cruzada, eh, hay un yo creo que hay un deseo de reconciliación sincero con las dificultades que esto siempre conlleva, por supuesto, y entonces no se quieren remover mucho estas cosas, no se hacen tampoco grandes apologías y no se hacen grandes recuerdos de las barbaridades que se han hecho. Hombre, hay evidentemente una doctrina y una línea a seguir, pero esto, sea en el cine o sea en, en cosas por el estilo, eh, se tiene más bien otra mirada, más hacia el futuro, no tanto hacia el pasado, y el futuro se quiere encauzar, evidentemente, con los principios del 18 de julio, eso es distinto pero es muy delicado con este tema. Cuando ya se va acercando la transición, incluso estando franco, hay varios cambios y creo que nunca se hizo un esfuerzo sincero por presentar objetivamente eh, las cosas tal y como ocurrieron, sino que se ha querido dar, desde mi punto de vista, un sesgo muy pacifista eh, a la hora de ir sacando las causas de los mártires para beatificarlos o para canonizarlos. ¿no? El padre Gabriel ha hablado de 2050, eh, ya beatificados y canonizados, la inmensa mayoría de esos eh, clérigos o monjas o monjes ¿no? religiosos en general. Pero no olvidemos a los muchísimos seglares que son igual de mártires que los religiosos y que siempre es más difícil que entren en los procesos, sea porque no tienen una orden religiosa detrás que mueve los procesos, y aquí, pues evidentemente, a las diócesis nos han ganado los religiosos en mover sus causas, eh, o sea porque por no querer mezclarlo supuestamente con motivos de tipo histórico, político, ideológico, pues las causas de los seglares no han salido adelante. Sea que combatieron. Que estas siempre son más complejas, pero bueno, son muy claras algunas de ellas. Pensemos en, en aquel carlista Antonio Moyelazo, que es una causa muy, muy, muy clara y no ha salido adelante por estos temas. O sea que no combatieron. O sea, hay seglares que no eran combatientes, que los mataron por ser católicos y ya está, no quisieron renunciar a su fe, mm, murieron a rito de Viva Cristo Rey y prácticamente nadie los recuerda. ¿no? Entonces, yo creo que los que han intentado después ir sacando, se ha querido tapar completamente motivos objetivos de, de la historia que partían de los motivos religiosos y que van con ellos, todo el tema político, cultural, para dar, digamos, no sé, otra, otro punto de vista. ¿no? Por ejemplo, el famoso caso en, en, en Toledo, que no es mártir propiamente, pero sí es un. Esto mártir... De Antonio Rivera. Se le puede considerar, eh, pues bueno, mutilado de guerra, no muere a causa de sus heridas. Evidentemente no es mártir en el sentido estricto, pero aúna todos los sentimientos de, del espíritu martirial de aquella época. Y siempre que se intentó sacar de verdad eh, su proceso, no se sé siguió adelante. Ahora parece que sí que está funcionando, pero es verdad que también haciendo una relectura de muchos de, de, de los motivos que le llevaron, presentándolo un poco como una especie de príncipe de, del pacifismo en muchos casos. Sí, conviene, no conviene que, que, que se, se diga, eh, eh, sí me está preguntando el padre Recio precisamente por el chat privado, y sí, sí es que lo iba a decir, es el ángel del alcázar, eh, el, ángel que del salir, alcázar. ¿no? el ángel del alcázar que entró siendo joven dirigente de Acción Católica al alcázar. Se dice, ¿no? Con el Evangelio de San Juan, un crucifijo y el tilicio yo ahí he escuchado distintas versiones sobre lo que llevaba, a decirle a los, a los combatientes que defendían el al alcázar, disparad, pero disparad sin odio, ¿no? Y allí, eh, pues eso, murió a causa de las heridas recibidas mientras auxiliaba espiritualmente a los, a los combatientes. Sí, entonces yo creo que es un poco todo, toda esa línea, ¿no? Las causas que ha habido que se están sacando adelante son muy de alabar y nos alegramos mucho que después de tanto tiempo comiencen a salir, porque, como decía el padre Gabriel, no ha habido otra persecución en la historia igual. Creo que, al menos hasta donde yo sé, no hay registrada ninguna apostasía, cosa que es algo absolutamente único en toda la historia de la Iglesia, sin ningún tipo de comparación, ni siquiera los grandes cristeros mexicanos a los que tenemos tantísimo cariño y aprecio, pero son unos pocos cientos comparado con los miles y miles que hubo aquí. Y bien, seguro que hubo más valientes y más cobardes, como en todo, pero no hay ninguna apostasía, cosa que en tiempo de los romanos pues, hubo muchas y en otros momentos de la historia eh, hubo más. ¿no? Entonces, todo ese espíritu que animaba, sea los religiosos, sacerdotes, monjes, monjas, sea los seglares, creo que no lo podemos eh, tamizar y, y poner como una especie de, de venta pacifista. ¿no? Muchos quisieron combatir y combatieron. Y eso no era óbice para su martirio posterior, si es que lo sufrieron, o para su espíritu de cruzada santo. Yo, ¿no? en ese sentido, como íbamos a hablar de este tema, quisiera recomendar un librito, creo que es muy desconocido, pero es absolutamente espectacular, titulado ¿Por qué luchó un millón de muertos?, de un jesuita, Juan Rey, que una clara alusión, evidentemente, a la novela famosa de Gironella eh, de un millón de muertos, una, de las, una parte de las tres que glosa todos aquellos años, una novela histórica eh, magnífica. No, a lo mejor no estamos de acuerdo en todos sus puntos de vista, pero realmente insuperable como obra histórica. Y esto es una recopilación de cartas de seglares, ¿m? no está tanto orientada hacia los sacerdotes. Al final hay un capítulo de capellanes. De, de capellanes castrenses, el padre Ubidobro y todos aquellos, pero la mayoría de seglares, ¿no? De por qué fueron al frente, por qué quisieron combatir, por qué eh, daban su sangre, ¿no? Eh, y, y te, te, te pone la, la piel de gallina y, y te edifica muchísimo porque te da en el, en el clavo de, de las virtudes que tenían en el corazón, ¿no? de madres que escriben cartas a sus hijos despidiéndose, de hijos que escriben a sus madres o sus padres, en fin, yo lo recomiendo muchísimo, no está reeditado, hay que comprarlo de viejo, pero se encuentran ejemplares y ahí se puede aprender por qué, por qué lucharon y por qué murieron muchos de ellos. Otros habría evidentemente mezclados con motivos más ideológicos, incluso con espíritu de venganza, esto lo hay en todas las guerras evidentemente pero creo que hay un grueso de los combatientes, muchos de ellos voluntarios, sin necesidad ninguna, que marchan siendo muy jóvenes y que están en el mismo espíritu de los mártires. Entonces, aunque oportunamente se ha querido separar totalmente las causas de los mártires presentándolos un poco desde el paraguas pacifista y una especie de maniqueísmo poniendo en el otro lado a los malos que hicieron tantas barbaridades de un bando como de otro creo que es bueno hacer una lectura objetiva de muchos de los motivos que llevaron a, a la inmensa mayoría no todos evidentemente hay que matizar siempre pero a muchos de ellos a, a lo que ha dicho el padre gabriel una guerra religiosa en el que salieron para defender a dios y para defender a su patria entendida como como, como en servicio a Dios, ¿no? Ese era un poco el motivo fundamental de, de la mayoría de ellos. Padre, es que tenemos que cortar ya, pero Padre Roiland, eh, así con tú con la mentalidad que conoces allí de Estados Unidos, si en Estados Unidos hubiera algo como esto, es decir, eh, 6.000 mártires de esta manera, ¿cuántas cuántas películas y con qué presupuesto hubieran, se si hubieran organizado los católicos estadounidenses para hacer allí? Hombre, yo creo que aquí hubieran hecho un montón de películas y, y la mayoría de, de las iglesias, como seguimos construyendo iglesias, estarían dedicadas a los mártires. Ahora cuando estaban hablando ustedes de los mártires y todo esto, estaba yo pensando, como el padre Francisco le gusta pues, hablar mucho de, del Papa y tal y cual, y yo he tenido un, una idea, ¿no? De, de por qué, como el, el 19 de octubre hemos celebrado aquí los mártires norteamericanos matados por los indios ahí en Nueva York, ¿por qué los indios no le piden perdón ¿no? a los católicos por matarle a, la, a los misioneros? ¿no? Y ahí cuando los rojos van a pedir perdón por todo el daño que han hecho a la iglesia. Yo creo que hay que... Hay que invitar, Eso parece, ¿no? parece que no está cerca ese día. Sí. Bueno, pues, pues queridos padres, muchísimas gracias. Eh, padre Rodrigo, como te tenemos de invitado hoy, pues si nos das la bendición y, y, y cerramos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que el, el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, padres. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en directo en el canal de YouTube de la Sacristía de la Vendée o cualquiera de los otros sitios donde emitimos. Y también gracias a los radioyentes de Decisión Radio que nos escuchen luego el domingo. Eh, eh, bueno, pues nos vemos el, la, la semana que viene y con, con otros temas y con las mismas secciones de siempre. Eh, y bueno, no quiero cerrar sin, sin agradecer incluso el apoyo de tantas personas como continuamente nos están diciendo, pidiendo, escribiendo, dando ideas, recomendaciones. Yo me gustaría poder atender a todos, pero, pero bueno, se hace lo que se puede, pero agradezco a cada uno de los que de los que se pone en contacto con nosotros para, para decirnos, ¿no? Para intentar colaborar con el programa, porque verdaderamente lo agradecemos. Muchísimas gracias a todos y, y buenas noches.